que comienza y esta es tu mejor manera de empezar el día. Con ustedes, nuestra conductora, Yuyito González. Muy buenos días, ¿cómo les va? Feliz viernes para todos. ¿Qué tal? Qué lindo es estar acá con ustedes. Estuvimos toda la semana con un montón de cosas hermosas y hoy tenemos de todo también, ¿eh? Buen día, buen Titi. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz. Yo quiero saber si les gusta mi ropa. Me encanta. Ay, porque yo estoy chocha con esta camisa de Lola Indian Concept que dice todo love, 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 ¿lo ven? Todo amor. Que viva todo el amor. Todo amor, la camisita. Chicos, hay que darse mucho amor. Miren qué belleza. Todo lo demás es mío, ¿eh? El pantalón, los zapatos. Bueno, a ver, atención, basta. Atención. Tenemos un programazo, no me voy a detener más en palabras. Titi, no te cuento más nada. Listo. Vamos directamente, escúchame bien, quédate ahí porque hoy nos visita Mónica Antonopoulos. Sí, es este, ¿qué decir? Mi alter ego, mi doble, ¿no? Quien me interpretó en la serie de Coppola. Y vamos a hablar con ella. Eso y un montón de cosas más, porque es una gran actriz y tiene de todo para contarnos, ¿eh? Sobre todo de su trabajo, que es lo que más le gusta a ella hablar. Qué bien. Bueno, hoy les cuento, es el Día Internacional del Reciclaje. ¿Vos sabés dónde hay que tirar las cosas en tu casa? ¿Dónde se pone la bolsa verde, la bolsa negra, la lata, el plástico? Vamos a enterarnos de todas esas incógnitas que tenemos acá con todo el equipo. Va a venir una especialista, así que prepárate para enterarte de todo. Muy bueno. Y atención, a ver quién lo sabe, quién lo sabe. ¿Quién es el nuevo jurado de Bake Off? ¿Alguien lo sabe? Ah, no lo sabían, no. ¿Eh? Bueno, ayer estuve con Pia Show haciendo una nota divina que me hizo. Besos para Pia Show, gran profesional. ¿Y saben qué hizo Pia? Mandó un enigmático, un challenge, un desafío para Pochi, para Facundo Ventura, preguntándoles, ¿ustedes saben quién es el nuevo jurado de Bake Off? ¿Quién es? Lo vemos, por favor. Bueno, Wanda, lanzaste Mani, fanático del tema. ¿Cómo lo estás viviendo vos esta noche? ¿Me gustó? Bien, la verdad que me encanta. Y tengo un desafío, escucha. Ay, 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 a ver si te imaginas lo que le voy a decir. Wanda Nara, ustedes saben, vuelve a Telefe. ¿Qué va a ser Bake Off? Claro. Este programa tiene jurados. Sí. Hay un jurado que ayer lo llamé, le dije, ¿vos estás por volver a la pantalla de Telefe? Me dijo, todavía no firmé, pero estoy en negociaciones. Alguien que en su momento se fue y todos dijimos, ¿qué pasó acá? Se fue a otro canal y ahora vuelve. Venía, vos te lo voy a decir, Susito. Chao, chicos. No te puedo creer. Ay, ay, ay. Ay, a mí me lo dijo, ¿eh? Chicos, buen día, Pochi. Hola. Buen día, Facu. ¿Cómo están? ¿Qué bueno, ¿y nos vas a contar quién es? Y no sé, primero se las voy a hacer difícil, ¿eh? Les manda saludos Pia Show. Ay, la amamos, ¿no? A Pia, divina, la amamos, sí. La amamos. Se portó bien Pia Show, porque es brava. Espectacular, es espectacular. Bueno, hace más de 25 años que se dedica, ayer hacíamos cálculos, más de 25 años que se dedica al periodismo. Pasó por todos los estratos, notera, panelista. Bueno, ahora tiene su programa de entrevistas en La Nación Más, la verdad, espectacular. Por eso fui, porque la verdad valoro mucho ese crecimiento que tuvo Pia, buena gente. Bueno, a todo esto. Sí. Pónganme un poquito en contexto de Bake Off. ¿Quién lo va a conducir? ¿Es una nueva temporada? ¿Quiénes van a participar? Bueno, Wanda lo va a conducir en principio. Viste que ella en realidad tenía la conducción de MasterChef. Generalmente uno esperaba que Paula Chávez lo fuera a conducir, pero sorprendieron, como MasterChef no va a salir, la que va a conducir el programa es Wanda Nara. Bien, bueno, tan, bien. ¿Tan sorpresivo fue? No. Y porque ¿por supuestamente todo el mundo estaba esperando que estuviera MasterChef y la conductora la última vez fue Wanda y lo iba a hacer esta vez también. Así claro. Que generalmente creo que los participantes no son famosos. Son no van personas, a ser famosos. No son desconocidas, son postulantes, gente claro. Que se anota para participar. Y yo escuchaba que Wanda estaba igualmente muy tranquila porque le dijeron, ay, pero ¿cómo? ¿No vas a estar más en MasterChef? ¿Qué pasó? ¿Te sacaron? ¿Viste esa preguntita maliciosa? Y ella dijo, no, 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 yo ya tengo firmado mi contrato para el año que viene. Esta Wanda es tremenda, no se le escapa una. Yo tengo mi contrato firmado para el año que viene con MasterChef. Este año voy a hacer Bake Off. No,
tiene toda la agenda, ¿viste? Ahora bien, ¿ustedes saben quién es el nuevo integrante del jurado? Finalmente, ¿ustedes lo saben o no lo saben? La verdad que no. Yo ayer le pregunté a Wanda, pero no me respondió. No te respondió. Bueno, van a tener que empezar a tirar nombres. ¿Qué se les ocurre? A ver. A ver, ¿tiene que ver con el ambiente? ¿Está relacionado con la música, con la cocina o nunca preparó ni un huevo frito? ¿El nuevo jurado? El jurado. Generalmente en Bake Off siempre son cocineros, o sea, son pasteleros, es gente experta de la cocina. Igual que Masterchef, no ponen gente así, no me ponen a mí a decir qué rico, qué feo. Eso está mal igual. Yo tengo a alguien en la cocina que me está mirando, que no lo presenté, pero lo voy a presentar. Chicos, mientras piensan... ¿Volvió? Sí, volvió. Qué bueno. Mientras piensan, lo voy a presentar con un aplauso. ¡Horacio! ¡Está vivo! ¡Horacio! Se le escoce algo. Sí, el lifting que me hice. Sí, quedó más joven, ¿eh? Quedé más joven. Está mucho más joven. ¿Eh? ¿Le gusta el tema de Bake Off? A usted no va a decir si sabe el jurado, por favor, porque es para ellos. Está bien, es una incógnita. Está bien. Ah, es una incógnita. Sí. Bueno, y una incógnita es que vamos a comer hoy también. Bueno, hoy viernes de pizza keto. ¿Qué crees? Ah, espectacular. Algo increíble, te traje una versión. Una versión keto con harina de coco que es más económica, porque más económica que la harina de almendras. Claro, así que, la que usted usa siempre es la de almendra. Claro, y esta es permitida en la alimentación keto y es... mucho más económica. Mucho más económica. A pedido del público, por favor, algo más... ¿Existe algo más económico en la alimentación keto? Sí, tenemos varias personas que nos piden algo más económico. En nuestro taller hacemos todo únicamente con harina de almendras, pero hay mucha gente que... Sí, está rica, es muy rica la de coco también. Así que la vamos a probar. Bueno. ¿Puedo agradecer un segundo? A quien quiera, por supuesto. Primero a Gonzalo y a Fernanda, que es la cirujana y todo el equipo de cirugía del hospital italiano. Que me cosieron, pero lo hicieron perfecto, así que muchísimas gracias a todo el equipo. Gran equipo, tío. Gracias a todo empezar el día por los saluditos, por los mensajes, me sentí súper querido, así que nada. Lo queremos mucho. Te queremos mucho. Gracias. Tiene muy buena onda, Horacio. Bueno, Horacio, arranque cuando quiera, que yo en un ratito me doy la vuelta y me voy a la cocina. Sí, sí. Bueno, chicos, ¿siguieron pensando? Tienen mujeres, por ejemplo. ¿Dolly Irigoyen? Sí. Dolly siempre está. Veremos, después lo sabremos. No sé. ¿Vos el que sabés? ¿Es varón o es mujer? Claro, el que sabés vos. ¿Es varón o es mujer? No, tiren nombres. Esfuércense. Tirame otra mujer, a ver. No se me ocurre ninguna. Paulina Cocina. Que iba a estar en un programa. ¿Tiene restaurante propio? ¿Cómo? ¿Tiene restaurante propio? Ah, creo que sí, Sí, tiene. A ver, déjame pensar. Ya estuvo anteriormente en otras ediciones de Bake Off. Ay, déjame pensar. ¿Estuvo o no estuvo? Creo que sí. Sí, estuvo. ¿Fue conductora? Tengo que pensar. Todo lo que me dicen lo tengo que pensar porque pasó tanta gente por Bake Off. ¿Qué otra pregunta? A ver. ¿Es dueño de un patio de comidas? Ay, déjame pensar, Bochy, ¿es dueño de un patio? ¿Un patio? De comida, sí. Hay un cocinero que es dueño de un patio de comida. Sí, creo que tiene la corta. Pero no es. ¿Tuvo algún programa propio de cocina? Ahí va. Ay, puede ser que en algún cable o en algunos de esos que había, ¿viste? Cables de tipo gourmet que estaban antes. Puede ser, pero no es algo que vos digas... Sí, porque yo lo veía el año pasado en... ¿Se lo vinculó a una modelo? ¿A él? Sí. Se lo vinculó a una modelo que no era. Parecía que podía ser, pero que no era. Me imagino por dónde viene, pero Facu... Sí, pero Facu... Pero claro, a ver, Facu, activa, desperta las neuronas. Pasaron nafta. A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Estuvo en este canal? ¿En este canal? No, yo no lo tengo visto en este canal. ¿En el 13? ¿En el 13? No, en Ciudad Magazine, en el 13. Déjame pensar que tengo que hacer memoria, sí. Sí, estuvo. Pero
Ah, ok, ok. ¿Ya quieren saber? ¿Ya quieren saber? Les voy a dar un dato. No, les voy a dar un dato más y ustedes lo van a sacar. Acaba... Yo creo que ya lo sé, ¿eh? Bueno, te voy a tirar otro dato más para decir. Acaba de ponerse de novio con una chica que no era conocida, no la modelo, ninguna modelo. La acaba de presentar hace muy poquito y salió en las noticias la pareja, la novia de... ¿Christoph? ¡Sí! Muy bien. Sí, yo cuando, porque estuvo en otras ediciones. Tiene un local de comida que me mandaron no noticias de su local. Así sí, que dije, sí, ¿lo sabías? No puede faltar. ¿No te imaginabas siquiera? ¿No? No, me tiene que llevar a mí de jurado de cocina. Yo pero y vos, para, entrenate acá. Muy quieto, por favor, lo va haciendo entrenar. Bueno, muy bien. ¿Ha llegado ella ya a los estudios? ¿Llegó? Mi amiga querida Mónica Antonopoulos, ¿sí? Ah, la vamos a presentar. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, me vengo a presentarla. Ahora sí, un aplauso para ella, que la conocí hace poco, pero la verdad la adoré desde el primer momento, la señora Mónica Antonopoulos. ¡Bienvenida, Moni! ¡Wow! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo va? Me había hecho la ilusión que estaba con las canciones de las gatitas de Porcel. Ay, no podemos poner. Te juro, ay, no, que la venía pensando. Ahora. Tenés que volver. Las dos. Va, ¿eh? ¿Cómo era ahí? Para. En realidad era con la patita adelante, ¿no? Era. Pa. Era patita. ¿Ahí? Patita. Patita. La cara como era. Ahí. Hermosa, hola. Claro. Qué lindo. Gracias por venir. No, gracias. Favor. Se nos concretó. Buenas, ¿cómo sí, va? Los chicos, Pochi, Facu. Bueno, ahí tenemos. Qué tempranito. Qué temprano. Qué bueno, lindo. Te agradezco. Sé que arreglaste el tema de los chicos. Ibas a venir hace un montón desde que salió la serie. Sí. Pero bueno, se dio. Pudiste organizar. Con suerte, tenía muchas ganas. Claro, y además estás con el teatro. Estamos haciendo El Beso en Calle Corrientes de jueves a domingo. Bueno, vos viniste a vernos. Claro, yo fui, traje acá imágenes con Luciano Castro, con Luciano Cáceres, con Meme Funes, con Mosto. Una hermosa función, aparte. Te dije, llegaste. Sí. Una hermosa función. La gente se ríe mucho. Se ríe muchísimo. Sí, estaba el teatro lleno, es una comedia muy rara en un despiratada. Punto. Para mí es un disparate, ¿no? No hay mucho para explicar, cruce de parejas. Cruce de parejas, evidentemente algo pasa que la gente se ríe, y eso es espectacular. Se reía mucho porque además tenía la curiosidad de que, bueno, no la vamos a spoilear, como dicen ahora, ¿no? Pero tienen que ir a verla. Todos están muy bien. Yo hice mucho foco en vos. Gracias. ¿No? Estás realmente espectacular. A mí me encanta saber cuando viene gente amiga y que quiero y colegas a vernos porque es un entusiasmo. ¿Sí? ¿No? Y sí, porque uno también sabe que está esa persona que te conoce y después te hace una devolución. ¿Y no te pone nerviosa que te están mirando? No. Antes sí, cuando era más jovencilla, me ponía nerviosa. Ahora no, al revés, es un estímulo. ¿Es un estímulo? Sí, es un estímulo. Qué bien. Y aparte el estímulo también es que tenés a tu marido enfrente prácticamente. Bueno, en el Paseo de la Plaza, que nos cruzamos también. Contanos quién es un gran actor. Marco Capón, que está haciendo Reverso, una obra de Matías Feldman, con Carla Peterson, Nico García. Espectacular. Digo, es increíble. Entonces, nos cruzamos, terminamos juntos. Vamos juntos, terminamos juntos, volvemos a casa, así que está lindo también. Sí, hermoso, hermoso. Y ahí los esperan los chicos, ¿no? En casa. Bueno, nuestra experiencia maravillosa, ya digo nuestra porque nuestra constelación artística, sería, ¿no? totalmente. Y qué boom que ha sido la serie de Coppola, ¿no? Increíble. ¿Tuvo mucha repercusión? Increíble. ¿Por tu lado? Sí, y sigue. ¿Quién no descubrió la serie de Coppola? Y hoy en día sigue pasando, que es increíble. Sí. Aparte es una serie que viste que la ves y pasa enseguida porque es rápida, es dinámica, es divertida. Ahí Ariel Winograd, el director, supo poner su sello, su identidad. Muchas anécdotas. Y también yo me imagino, es difícil cómo haces para contar la historia de alguien que uno ya conoce tanto, porque básicamente digo, ¿no? Guillermo Coppola, uno tiene mucho las anécdotas. Las anécdotas que las escuchás por todos los programas. Por todos lados, eso es Guille, ¿no? Guillermo. Sí. Entonces, ¿cómo haces para hacer de eso una ficción que sea divertido? Porque no es una biopic, digo, no es una historia verídica de Guillermo Coppola. Claro.
Y también cómo podés contar la historia de Guillermo sin contar a Diego Armando Maradona, pero que esté. Porque eso estaba prohibido, en realidad no estaba autorizado, no es que prohibido, no estaba autorizado poder hacer alguna serie que se nombrase a Maradona así explícitamente, ¿no? Sí, y aparte, obviamente, es la historia de un representante, ¿no? Con su representado y todo lo que conlleva en su vida personal estar representando en ese momento a Diego Armando Maradona. Sí, totalmente. Bueno, Minujín lo hizo espectacular. Hermoso, espectacular. Increíble, los gestos, las manos, increíble. Las pausas, la mirada, todo. Hermoso. Pero hermoso. También a mí me asombraste tanto, Mona, con la interpretación que hiciste de mí. Vos sabés que la primera foto, que era la del flyer de la publicidad de la serie, yo se la mostré a mis hijos y dijeron, sos vos, mamá. Es igual, exactamente igual. Contanos esto que me habías comentado y me causó mucha gracia y mucha ternura. ¿Cómo fue el tema del casting? ¿Cómo fuiste vos al casting? Bueno, cuando llega el casting, obviamente me fascinó la idea. Llamé a mi amigo Fer Arechaga, a mi amiga Pamela Martinelli, que son mi vestuarista y mi peinador, que siempre me preparan para algunos personajes, y dije, me tienen que ayudar a armar a Yuyito. Igual yo te dije, tenía una familiaridad muy grande con vos. Sí. Mi madre es joven, se parecía mucho a vos, aparte vos fuiste un referente durante muchos años de belleza, de luquete, rubia. Sí, y nosotras tenemos los ojos muy parecidos. Miren, que serán los de la mamá. Miramos, a ver. ¿Dónde podemos mirar? A ver. Mira. Iguales. Sí, ¿no? Sí, ella tiene transparente. Muy parecido los ojos. Mi mamá los tiene así de transparentes como vos. Entonces a mí me pasó algo cuando me vestí para ir al casting, me puse bota, me luqué, me vi y era Yuyito y mi madre. Entonces digo, tuve un flashazo hermoso. Ver. ¿Tenemos un video del casting? Ay, decís que lo tengo video del ¿podemos casting, ver? Me vuelvo loca. A ver. Este no es del casting. Ah, no igual. Es del casting. Esto, ¿sabes de qué es? ¿De qué es? Ensayo con Minujín y con Winograd. Claro. Fue la primera vez que nos encontramos. Claro. Y estábamos ensayando. El casting fui sola, estaba rubia. Contanos, entonces el tema del casting que era buen. Montadísima me fui. ¿Vos te fuiste vestida? ¿Vos te fuiste vestida con qué? Me fui con unas botas largas. Sí. ¿Que ya las tenías? Que ya las tenía, y me trajo mi amiga todo un pantalón apretado, una chaqueta. ¿Qué te fuiste? ¿Con escote? ¿Te pusiste un corpiño? Sí, me parece que tenía como un body, apretado, un saco, así agarrada acá, las mangas medio ochentoso. Sí. Todo el pelo así, salvaje, rubio. ¿No te pusiste peluca para el casting? No, porque tenía el pelo rubio en ese momento. Ah, por una serie que estabas haciendo. Por una serie. ¿Haciendo o que ibas a hacer? O una peli que me había quedado, creo que de La Ira de Dios, me había quedado el pelo rubio. El pelo rubio. Entonces estaba como... Y me fui montadísima, fui al casting, Tati Rojas me tomó el casting, increíble, hermosa, y me dio la libertad para jugar. ¿Y qué hiciste? ¿Qué dijiste? Y después fui a buscar a los pibes así. ¡Ah! ¿Al colegio? No, una locura. Y aparte, Pucho, te dije, tu energía es tan increíble que yo después no me quería salir. No. A veces te pasa porque es un aburrimiento volver, ¿viste? A sacarte todo el jogging a buscar a los pibes al cole. Era... ¿Y qué texto llevaste? ¿Cómo fue el casting? ¿Qué dijiste? Nos dieron partes de las escenas. Ah, parte de las escenas. Creo que el casting fue la escena que tenía con Guillermo, que estaba Barbarita en mis brazos. Ah. Y él me decía que se iba a ir porque le había salido algo en Italia con Diego. Sí, tenemos la escena también Y la otra no me acuerdo. La otra es cuando hablando con Guillermo. No me acuerdo ahora. Sola no tenía... Pero muy divertido. Muy divertido. Tenemos la escena esta donde estamos con la bebé, ¿no? Y pasaba algo así. Lo vemos. Amalia, la mía Molly. ¿Estás terminando de esto hablar conmigo? ¿Ansiosa la gringa? Un poco. Es un montón. Qué apasionados, ¿eh? Éramos apasionados. La cara de... En ese momento yo era como una topadora también. A ver. Chao. Bueno, esta es la escena donde supuestamente nosotros estábamos chapando y había dos curas cardenales ahí. ¿Eso pasó? No pasó, Mona. Eso, ay, qué lástima. No, qué lástima. No me saques la ilusión. No, pasó, para vos pasó. Yo no recuerdo haber sido apasionado, fogoso, sí, pero no adelante de la... Bueno, esos son los condimentos de la ficción. Claro. Que hacen un marco de fantasía que es divertido, ¿no? Sí, de como estos personajes, digo, y aparte él como muestra a esta mujer despampanante. Mi amor,
la vida Molly, hablando en italiano. No, un cara dura, un cara dura. Y otra de las escenas, que esa nosotras no la compartimos en las reacciones, pues Disney en un momento nos convoca a hacer las reacciones. Sí, sí. ¿Verdad? Ah, las reacciones, ¿cuáles eran? Las reacciones esas que vimos, una era, creo que era esta que acabamos de ver, no sé, y dos o tres más como muy light también, nada. Después yo empiezo veo la otra, la que no había visto nunca, que era la que se complicó, pero antes de contarte la que se complicó, tenemos más escenas para mostremos, ver. Mostremos antes que mostremos. Se complique. Ay, las vemos, sí, cómo no. ¿Ves mañana Italia? No me dijiste. Llegó la Ferrari Diego. Aparte tengo que volver para preparar todo para recibirlo. A ver, ¿qué pasa? Pensé que te ibas a tomar un tiempo. Acaba de nacer tu hija. ¿No sabes que yo le dije al presidente? Le dije, presidente, acaba de nacer mi nena. ¿Podremos suspender el campeonato? ¿Puedes creer que el hijo de puta me dijo que no? Qué pelotudo que sos, Guillermo. Pero mirá las boludeces que me decís. Acabamos de ganar el Mundial, no sé si te enteraste. Estamos en carrera para el Scudetto, la Copa UEFA y la Copa de Italia. ¿Qué pretende? ¿Que me quede acá lavando baberos? Agarro el pelo para no reventarte, Guillermo, ¿no? Claro, ella todo se agarraba. No, como para no reventarte. Para no reventarte. Daban ganas, ¿no? Yo sí. ¿A vos te daban ganas? Pero ¿cómo? De estabas regolarle. Indignada. Sí, obvio. Indignada. Claro. Sí, eso me encantó. Me encantó que te indignaras desde la actuación con este hombre que dice, ¿qué quieres que me quede lavando baberos? Es que, digo, se muestra y creo que entender que Yuyito, digo, una mujer muy temperamental, de carácter, digo, por eso también, digo, la profesional que sos y que has sido. Y digo, que si no tenés carácter, yo siempre eso, digo, también en este medio, no sé cómo es el tema de las actrices puntualmente, del rubro actrices. Hay que tener carácter para poder... La vida. Para la vida, sobre todo, ¿no? Nosotras, ¿cierto? Las mujeres. Sí, sobre sí, hay que tener carácter. Las mujeres, y en ese momento y ahora también, digo, no vamos a ser hipócritas, digo, en un ambiente también de tanto hombre y de, ¿no? Y donde la igualdad nunca es igual. Entonces, por supuesto, ¿no? Hacer defender entonces, las ideas. ¿Te gustó más hacer este papel que tenía que ver con, de alguna manera, revelarse con este que te era infiel? Hermoso. Se iba y te dejaba. Sí, te cambiaba por el auto para ir a la Ferrari. Claro, un mentiroso, un profesional. Un bercero. ¿Cómo fue esa escena donde le decías Guillermo Esteban Coppola de la República? Te salió del alma. Esa fue una improvisación que no estaba en el libro. ¿Ah, no? No, Wino trabaja mucho. Wino es un director, digo, yo siempre digo a mis colegas que lo mejor que te puede pasar, ojalá que todos tengan la experiencia de trabajar con él. Es muy divertido. Uh-huh. Es muy divertido, le gusta, bueno, por eso las comedias que hace. Y él es todo juego, entonces te empieza a proponer, bueno, en el momento de que estás grabando, bueno, tirar esto y hace esto, y te va cambiando. Sí. Entonces para uno está genial, que a veces uno entra al set rígido con el texto, con miedo de perderlo, y estás viva. Uh-huh. Entonces va haciendo lo que sucede ahí, mucho juego. Y la verdad que se merecía una puteada larga. Sí, larga. Y que dure toda la temporada. Claro, ¿no? Y te salió del alma, la vamos a ver, vamos. ¿Quién no lo habrá puteado? No, ¿quién lo imagina? Porque aparte todas mujeres, debe tener, muy fuertes. Sí, debe tener una colección. Hay una colección total. ¿Y hay alguna parte así que hayas tenido que interpretar de las escenas que hicimos? Yo siento que las hice con vos. Sí, la hicimos. Que vos digas, bueno, no, esta parte me enterneció, esta no me dieron ganas de insultarlo. ¿Me generó alguna ternura o nunca? Bueno, la escena del bebé que Yuyito le cuenta, del embarazo. Sí, que tampoco fue así, eso no es totalmente así, ficción. Es totalmente ficción. Eso sí, incomodidad, ¿no? Como angustia en ese momento, porque estaba poniendo de alguna manera en disputa, bueno, la profesión de ella o la maternidad. Mirá por qué lado profundo que lo tomaste, sí, ¿no? Que es algo muy, muy actual y muy real.
No, no, y pasa muchas veces en la maternidad y sobre todo en ese momento, ¿no? Donde sí. La mujer, digo, parecía que tenía que o dedicarse a una cosa o cómo hacía para estar maternando. Claro. Y sobre todo con el sí. tema del cuerpo. Si se trabajaba con el cuerpo, era como que no podías estropear el cuerpo, sí. ¿no? Sí, entre sí. comillas. Sí. Pero no existió nada de todo eso, Mona. No, esa fue la parte de ficción. Esa fue la parte de ficción que cuando la veo y me entero y después la veo, lloré mucho. Ahí me tendrían que haber filmado a mí, Wino Blanca. Lloré y me enojé y después se me pasó, porque se me pasa rápido, pero nunca sucedió. Le cuento a la gente, y ya lo habíamos conversado nosotros, que a mí el que me dice que estoy embarazada es al revés, es Guillermo, porque él es el que recibe el es que debe ser resultado. Raro, ¿no? Verse en una ficción, digo, es fuerte, imagino, ¿no? Verse personajes que te están interpretando, debe ser fuertísimo. Sí, a mí lo que me clavó un poco la puñalada fue que era mi hija, se hablaba de mi hija. Obvio. Si fuera que hablaban de otra cosa, no me pasaba nada. Pero yo a veces me pasó mi hija y decir, ¿cómo van a decir que no la quisimos tener? A ver, sí, igual, horrible. Yo que te lo dije y lo vuelvo a decir, yo lo que entendí ahí que al que dejaban de alguna manera en una postura negativa era él. Sí. Porque el que estaba poniendo en duda a través de tu profesión o no, era él. Sí. Odio, este personaje Yuyito ficcionada, sí, sí. Ella lo que le dice es como, sí, ¿sabes qué? Me voy, sí, a Buenos Aires con mi hija, me la banco sola. Sí. Pero también me tiraba abajo la imagen del padre, porque a ver, nosotros en nuestra familia. Y nosotras protegemos mucho la imagen también del padre. Por supuesto, pero aparte porque hijos. Nuestra familia es así. Acá en nuestra familia el padre es el padre, la madre es la madre. Claro, ¿viste? Entiendo. Más allá de todo, como nosotros hemos criado a nuestros hijos, yo de dos diferentes padres, pero los hemos criado así. Son lo máximo, son el apoyo. Entonces, pumba, en un minuto me lo tiraron abajo. Toda la terapia que hice para que venga, escúchame. Para que venga. Y vos, Antonopoulos. Años de análisis, sí. Claro, y me lo tiraron abajo. Pero es ficción, no fue la realidad. No fue la realidad y se explicó un montón. Sí. ¿Y qué te dejó la serie? Primero, ¿va a haber una segunda temporada? No sabemos, ojalá. Ah, tenés cara de que capaz sí. Yo tengo ganas. Sí, ¿no? A saberla. Yuyito bailando, ¿sí? Y no paro. Sería qué lindo, ¿no? Qué lindo, la verdad que sí. Otra de las personajes que me gustó mucho cuando la vi fue la de Susana, tan bien lograda. Divino. En el living, cuando fuimos justamente a presentar a la nena, que fuimos a presentar a Bárbara, 3 meses más tarde nos estábamos separando. Por eso en esa escena ya había medio una cierta tirantez, ¿viste? Sí, sí, y la podemos ver para compartir con linda todos. Esa escena. Coppola, y ahora vamos a presentar a una invitada muy especial. Ella es vedette, actriz, y encabeza el gran éxito de la calle Corrientes, Alejandra Pradón. ¡Pero bienvenida! ¡Alejandra! ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué linda! ¡Adelante, adelante! ¿Se conocen? ¡Ay, qué hermoso! ¿Me lo presentás? Guillermo Coppola, Alejandra Pradón. Esta es la de Pradón, divina. No, pero es la escena donde llevábamos a la bebé al programa. Estaba todo mal. ¿Viste? Que ella le tira unos palos, ¿viste? Obvio. Le enchufó la nera, con todo respeto a mi hija, ¿no? Pero lo metió de niñero, no le dejaba meter un bocadillo. Bueno, pero aparte, digo, Susana, lo que se ve en ese momento, que le da lugar a Yuyito y que le cuenta cuánto extraña, ¿no? El espectáculo a Yuyito, que en ese momento estaba maternando. Sí, no, y las caras de él eran increíbles. Las caras de Coppola barra Minujín en toda la serie son espectaculares. Hermosos. Son espectaculares. No, y aparte, digo, Minujín logró algo increíble, que aquella persona que quizás no tenía empatía o no le cerraba mucho al personaje, no, la persona de Guillermo, el personaje lo terminó ganando. Juan logró una ternura, ¿no? Que quizás el personaje de Guillermo a veces no lo logra por relato, porque está Maradona de Maradona por medio. Maradona en el medio. Sí. Y Minujín logró eso, una ternura, ¿no? El libro, la composición, todo, el director. La personificación todo, también. Sí, ¿sabes qué pasa? Que también creo que el tema de estar tan bien caracterizados en muchas de las tramas de la serie superó
inclusive hasta lo que estaban diciendo, si querés, sí, ¿no? Porque era como tan igual, tan parecido todo. Sí, y aparte, sí, a mí, bueno, obviamente es por edad, ¿no? Yo ahora ya tengo 42, entonces es muy loco empezar a hacer series que pertenecen a cuando vos eras chica. Claro. Eso es muy fuerte. Claro, ustedes veían en tu casa las gatitas de Porcel con tu papá. Yo me disfrazaba en ese momento, porque era la tele también que me criaba. Las gatitas de Porcel, esos personajes. Entonces, digo, es muy fuerte estar haciendo hoy esos personajes que yo veía a mi madre, a mi padre, y yo era chica. Hoy yo estoy haciendo esos personajes. Es como sí, si de repente entraras en el propio olor del living de tu casa. En ningún momento dudaste de hacerlo, ¿no? Hacer este personaje. No, lo único que podía pasar era que no me eligieran. Claro. Pero no te despachaste con todo en el casting. No me eligen, todo. No importa. Yo estaba contenta igual, me saqué fotos en el casting. Qué lindo, qué divertido. Disfruto mucho el proceso de casting cuando se trata sobre todo de personajes que uno puede llevar propuestas. Me divierto, me parece muy lindo. Y el mundo de las series, ¿no? Como te has metido en otra serie también. ¿Cuál es otra que te vi también haciendo una personificación? ¿La de Nair? Nair sale ahora. ¿Qué hacías? ¿La mamá? Hago de la madre. Hago de la madre. De Nair, que sale ahora el 20. Tenemos la premiere el lunes. Sale la película por un lado. ¿Vos la película? Es la película. Sí, no va es la serie. Sí, va a ser serie y se terminó haciendo la película del caso de Nair. Claro, y sale que después el va a haber serie también, ¿eh? Porque se está haciendo acá nos vinieron a contar también. La tuya es, vos sos la madre película. En la película. Sí. Así que te vamos a ver ahí muy bien, también personificada. Sí, otra cosa, nada que ver, de un extremo al otro, ¿no? Sí. Las personalidades completamente diferentes a interpretar. Y para uno es genial, a mí me encanta poder entrar en diferentes personajes y también generar en la gente que te vea diferente. Pues si no, digo, siento que uno toca una sola tecla y a veces te llaman solamente para un solo color del personaje. Y esto para mí es divertidísimo. Claro, no, y además lo potencias mucho con tu Instagram, ¿no? Que es hoy otra plataforma, es otra una pantalla más. Tal cual. Y ahí vemos, yo te veo, que te sigo, que haces el personaje de María. Haces el personaje que le metes los filtros, ¿no? Sí. María es como que se. María plantea cosas, ¿no? ¿Qué plantea? María, esto surgió de los filtros y para mí es muy divertido, de Snapchat, actuarlos. Y es una chica de barrio privado que tiene sus propios ideales, combativa, muy visceral, si podemos decirlo. Nunca había pensado el perfil psicológico. Madre de 5 hijos, totalmente desbordada y con un marido, Lucas, que parece que no la ayuda mucho. ¿Cómo se te ocurrió ese? ¿De dónde venía ese personaje? Mirá, viste que con los hijos uno termina siendo el remisero, llevando un hijo al otro y esperando que salga de unas actividades, siempre hago home office. Sí. Y unos sobrinos, mi de Marco, nos bajaron este programa, Snapchat, programa la vieja, dice la app. y estaba en el auto esperando, ya había hecho cualquier cosa y me puse a ver y vi un filtro, era de otro personaje que después Catita le puse y empecé a jugar y lo subí. Pero de la espera de hijos. Claro. Y tuvo buena respuesta, buena repercusión. Dije, mira, me aceptaron, viste que es algo que está buenísimo y me divierto. A partir de ahí empezamos a hacer, ahora con Marco estamos haciendo a Ricardo y a Liliana. Te veo, que vendrían a ser, bueno, Marco Capone y su marido es un tremendo actor que les decimos que está en el Paseo de la Plaza haciendo... Reverso. Reverso con... La obra de Matías Feldman, Carla Peterson, Nico García. Y aparte una persona amorosa. Y entonces ahora, esa pareja mayor que hacen, que le meten otro filtro y parece que tuvieran 30 años más de lo que tienen, ¿qué vendrían a ser? ¿Sus propios padres o de quién? Yo creo que es un poco de nuestros padres, de los mayores que tenemos como memoria, y muchos de nuestros padres cada Porque uno. ¿Ustedes le hablan a una hija cuando hacen? A María, creemos que ya es nuestra. Ya se está armando como el árbol. Natalia, que es maquilladora, que es la que la acusaron de robarse los saleros y pimenteros. Esa acusación fue real. El souvenir, viste que en el programa de Mirta Legrand, que estuvimos juntas, que me encantó, nos regalaron el souvenir del pimentero y salero de Mirta con la ML de Mirta. Sí. Pero alguien de la prensa creyó que era real. Creyó que era real, que te los había robado. Que yo me los había robado. No, no te puedo creer. Y salió una nota en un diario reconocido, digo, que hablan...
de casos reales. De casos reales. Que yo me los había robado. No, no se puede creer. ¿Y dónde habían visto? ¿En tu Instagram? Que en el sal... Instagram y pensaron que fue real. Y creyeron que te los habías robado. Claro, porque antes los souvenirs de Mirta no te daban todos los souvenirs. A veces algún año tenía, otros años no, y había... invitados, claro, que se los llevaban. Parece que algunas sí. veces se los llevaron y a vos te acusaron de haberte la robado. Entonces nosotros primero estaba Ricardo y Liliana, que eran los padres de la hija maquilladora que había traído este souvenir, sí. totalmente orgullosos. Y después cuando sale esta nota hicimos como el, al revés, que estaban totalmente avergonzados porque los estaban acusando de ladrones. De ladrones, tuvieron que salir a aclarar, realmente aclarar, pero desde los personajes, de las personas. Que Mona Antonopoulos, en definitiva. ¿Qué fue la actriz? Nosotros dijimos que fue la actriz, seguramente los robó y se los puso Natalia. Ah. ¿Qué tiene pinta de chorra la actriz? Ah, por ella misma. No, muy desopilante. Tienen mucho humor, vos y sí, Marco son sí, una pareja que se divierten mucho. Nos divertimos mucho, digo, y encontramos en esto, que es lo que nos gusta, obviamente, sí. actuar. Los dos somos muy, creo que, lúdicos sí. y creativos, entonces nos gusta. Tenemos sí, sí, arriba sí. en casa, tenemos un estudio, que ese es mi marido, que es como una computadora, está andante. Todo el tiempo tecnológica. Hizo ahí como un estudio, entonces estamos haciendo de alguna manera un programa, también se llama Sin Filtro, y la idea es Ajá. hacer un propio canal. ¡Qué bien! Sí, muy bien, están ahí, yo los sigo, me encanta, me divierte y me divirtió mucho lo de los aleros, ¿lo vemos? A ver, ¿qué vemos? Habla más fuerte, no te escucho, hija. Perdóname, estoy muy nervioso, sinceramente. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Para qué te voy a mentir? Ricardo, estate tranquilo, todavía no sabemos nada. Son todas conjeturas. No son nada. Conjeturas, hemos salido en el diario que Ay. Está diciendo que no hemos robado el salero. No, nadie te nombra, Ricardo. Pero, nadie... Porque se han equivocado, me han puesto nombre Marcelo. Nombran. ¿Para el chiste ese agachate? Nombran a la actriz que parece que fue realmente la que robó el salero Pimentero y capaz se ve que se lo metió a tu hermana. Pero vos te pensás. Se lo regaló la Nati para, ¿entendés? Para lavarse las manos. Y ahora salen, nos llamaron todos los amigos. No, están todos preocupados. Claro, llamaron, diciendo... ¿no? Que ahora que están diciendo, y así, esta ha sido la Nati, que le ha echado la culpa. ¿Cómo hace una actriz va a andar robando un salario, un Pimentero de programa? Pero ¿cómo? Pero por si favor, son con la guita que gana. ¿Pero qué tiene Ricardo, que ver la... ¿Tú no sabes la cantidad que está la de Estados Unidos querida, que robaba? Pero con la plata que gana, pero nene, por favor, ricos, es en Estados Unidos, eso, Ricardo, estás diciendo bueno, cualquier no cosa. No importa, bueno. Yo me voy a poner una gorra, yo no voy a salir a la calle, no, voy a hacer como los raperos, mira, me voy a poner capucha, voy a hacer todo, me voy a poner una gafa, no pienso salir a la calle, hija. En mira, mi vida me he robado ni un caramelo, soy un tipo honesto. Te pido, por favor. ¿Pero qué querés que haga? Está así desde ayer, mira, habla con tu hermana, porque le subió la presión anoche. Está mal. Vos habla con tu hermana, a ver si para que se aclare esta situación. No, esa piba nos ha metido en problemas toda la vida. No digas eso, no digas eso. Criptómana esta. No digas eso, no es eso, no. Siempre tu autoestima un poquito baja. Pero qué autoestima baja, con tanta mala atención. Bueno, tampoco la apoyaste en lo que quería estudiar, ¿eh? Le dijiste maquilladora y nada. No me vengas a sacar los trapitos al sol, Liliana. Vos te robabas, vos cuando íbamos a los hoteles te robabas los jabones y le enseñaba eso y ella se reía, decía que chistoso. Las toallas en el papel higiénico. Y bastante bien que lo usabas, Ricardo. Escúchame, habla con tu hermana, por favor. A ver qué... ¿Qué, mi amor? ¿Vos sabés cómo nos reímos? ¿Es todo improvisado? Todo improvisado. No, y eso está bueno porque nos hemos encontrado, por suerte, pues mirá si no funcionara, que nos conocemos, obviamente, bastante. Entonces, sí. en el humor también coincidimos y ya es un matrimonio paralelo al nuestro. Claro. Ya conocemos la anécdota de uno, lo que va a responder el otro, pero nos reímos mucho. ¿Cuánto hace que están juntos en la vida real? Ocho ¿no? años. Ajá. Ocho, nueve años, más Bien. O menos. Ya tienen un... Tenemos a Valentino, que a tiene Valentino. Seis años. Sí. Y yo tengo a Camilo, digo, pero es hijo de corazón también de Marco, que tiene 12 años. 12 años. Estoy rodeada de varones. Sí, rodeada qué lindo, de varones. Qué lindo. Intensos. ¿Intenso? Intensos. ¿Sí? Intensos. ¿Sos una mamá así, cuida de los nenes? Sí, mucho. O... ¿Sí? Mucho. También, sí, muy sí. pendiente. Muy pendiente, a veces tendría que aprender también a soltarles un poquito, ¿Sí? pero muy pendiente. Sí, claro, sí. me contabas los otros días cuando salíamos de los teatros, sí. de la plaza y nos juntábamos en el estacionamiento del auto, que ahora vos empezaste a tomar otra vez compromisos
sí. De trabajar en teatro, ¿no? Sí. ¿No es lo que estabas haciendo? No, mira, obviamente fueron dos maternidades diferentes. Digo, Camilo llegó cuando yo tenía 30 años, en pleno auge laboral. Valentino a los 37. Y con Valentino me permití, obviamente porque también la situación y mi compañero me lo permitió, claramente, poder tomarme un año de no estar trabajando. Claro. Y eso también me permitió tener otro tipo de maternidad, más tranquila, poder estar en casa, digo, permitirme, con lo difícil que es a veces, ¿no? Porque digamos que salir a trabajar también nos hace bien. Claro. Pero en ese momento, digo, cuando yo tuve a Camilo, me lo llevaba a todos lados, me lo llevaba al teatro, me llevaba a los canales de televisión y grababa. Entonces también esa madurez hizo que fuera otra maternidad. Claro. Y aparte con dos ya llevarlos y todo, o sea, se empieza a complicar. No, Camilo, no, por ejemplo, el de 12 no le interesa nada. No, nada, no le interesa. Nada de esto. No, supongo que le gustará el atrás de, le gusta mucho la música. Sí. El de atrás de cámara. Me da la sensación, Valentino, me parece va a pedir pista. Ah, sí. Ya viene pidiendo pistas. Mirá, le gusta. Le gusta. Le gusta. Pero con el trabajo también, digo, y los dos siempre intentamos, o uno está trabajando, que el otro más o menos haga el soporte en casa. Sí. Y esta es la primera vez que decidimos los dos hacer teatro. Claramente la situación también, obviamente siempre hay una decisión económica. Claro que ¿no? sí. Que somos una familia y hay que solventar una estructura. Sí. Pero más allá de eso, que es real, también fue como, bueno, hagamos esta movida, que es una movida enorme. Enorme, dejar a los chicos ya. Tenés anímica. Anímicamente. Marco va de viernes a domingos, yo de jueves, pero bueno, tenés que hacer niñera. Todo. Si la niña no puede, abuelos, por favor, salvarte, los llevás. Sí, es una super movida. Tenemos más cosas lindas para ver con Marco, pero contame primero dónde se conocieron. Con Marco, nos conocíamos hacía años, en realidad, en una serie, una novela de Telefe, que ahora me va a venir el nombre, pero yo ahí estaba, recién me había separado, después estaba yo en una con pareja, él estaba con otra, ahí no pasó. Nos habíamos visto, pero no había sucedido nada. Y fue terminando La Leona, una novela. Sí, con Nancy Duclos. Con Nancy, con claro, Pablo, con mucha gente. Sí, claro. Amigos. Impresionante el éxito que hermoso, tuvo. Un éxito hermoso, terrible, hermoso, la Leona. Hermosa novela, casi de las últimas novelas así grandes que dio la tele. Sí. Y ahí nos teníamos una amistad. Y fue muy loco, fue una vez que fuimos a la casa de la Negra Pietra, hermosa, qué gran linda, amiga. Negra Pietra. Y yo había ido con Camilo, y en un momento, bueno, bajo con Marco, con Camilo, pero tipo amigos, y Marco se va para un lado, yo me voy para el otro, y Camilo lo agarra de la mano, quien es, digo, Cami no es de, y en ese momento menos de agarrar a la gente de brazo, digo, hace la suya, lo agarra Marco, me agarra a mí, se pone en el medio. Mirá. Y fue, pero podría haber pasado como un síntoma, digo, simple, de nada. Claro. Sin embargo, para nosotros tuvo como un significado muy especial. Como una señal. Sí, nos acompañó al auto, se fue, qué sé yo, y a partir de ahí como que empezamos a mirarnos diferente. Diferente, sí. Qué lindo, hacen tan hermosa, tan gracias, hermosa pareja, gracias. Me encanta, me encanta. Vamos a ver algo más de justamente de Marco y de Mona. A ver. Lo vemos. Vamos a hacer unos nadaditos acá, ahora mandamos videito. Yo me amo. Hermoso. De mármol, todo mármol. No, parece mármol italiano, es. Mirá. Mirá lo que divino. Es. Para el living de María, divino. Saludá, saludá. A los chicos. Hola, chicos, hijo hermoso. Salud. Gracias. Qué día maravilloso. Ahora estamos en el... Pará. Estamos en la parte de la pileta, nadie hay, todo para nosotros. Ah, mirá la pileta, miren la pileta, ¿Qué es el agua? Mirá. El agua de la pileta, no quiero. Mirá. Ahí nos vamos a. Mirá la pileta, me mostrás la pileta. La pileta. De natación directamente. Está fría el agua. ¿Qué hace, Kike? Mirá dónde estoy, che. Me vino un spa. No, mirá, ellos como que no están tan... Ya se nota que es una pareja de años. De años, sí. Cuando ya no se están mirando tanto ellos. Y saben qué va a pasar, viste, que sabés los tiempos si repiten lo mismo. Eso es espectacular. Claro. Ahora no nos gastamos con Marco porque por momentos nos vemos parecido a Ricardo y Liliana en la vida real. Entonces, se van mimetizando. Sí, que es muy de nosotros, obviamente, los actores. Entonces, bueno, digo, cortala a Ricardo, ¿viste? Sí.
Así claro. Que ya están metidos en nuestras camas también, Ricardo y Liliana. Sí, porque pero nos esto divertimos. ¿Les lleva todos los días? ¿Están haciendo estos videos? Hacemos, ahora en la mañana, por ejemplo, hicimos uno que creo que nos llegó a subir mientras tomamos unos matecitos y nos divierte. Nos divierten. Y aparte pasa algo increíble, el otro día estábamos también en Paseo La Plaza, la gente sale del teatro, lo que sea, y nos saludan por los personajes. Y una señora nos dice, pensé que estaban hechos mierda. Ay, dice, no, que se creyó, yo, sí, no se dio cuenta que era un filtro. Claro, hacía tanto que no nos veían la televisión, que dije, mirá qué les pasó. Esto claro, me puse contenta, dije, estoy divina, dijo la señora. Claro, porque es muy real. Mirá, sí, con el de María piensan, me escriben, ya ahora creo que no, pero al principio me decían, ¿qué te hiciste en la cara? Claro. ¿Qué te pusiste en los dientes? Y a otra en los ojos. Esa es la psicóloga. Ah, porque es otra. ¿Esa cuál es? La psicóloga catamarqueña. Que tiene los ojos así, raros. Explotados, los tiene totalmente explotados. Entonces la gente te pone cosas como que te hiciste una cirugía vos, sí, Mona. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Cómo se puso eso en la cara? Decime, Mona, ¿y vos aprovechás estos personajes, sobre todo, no sé si sería el de María o el de la psicóloga, hacer también algunos comentarios de tu mirada de la realidad, ¿no? De la realidad política, sí, de la realidad del medio, de los actores, bueno, de estas decisiones que se toman y ahí también podés sacar tu faceta crítica, por decirlo así, sí, ¿no? Sí, intento los personajes como respetar la misma mirada que pueden llegar a tener. Por ejemplo, digo, María, que ahora pareciera, María es como muy claramente de derecha, conservadora, barrio cerrado, pero sin embargo parece como una de mirada izquierda para ese barrio, con las amigas. Pero intento como no meter los personajes, sí soy alguien que desde mis redes me comunico, porque creo que tengo, tengo una voz pública. Sí. Y además, más allá de tenerla o no, como ciudadana, me gusta dar mi opinión y porque creo que depende de todo, del compromiso de todos. Claro. Pero sí, soy de decir lo que pienso. De decir lo que pensás, sí, lo que te va, lo que no te va, de sí, las decisiones. Sí, lo que estoy de acuerdo y de poner el cuerpo también. Claro. Siempre he puesto el cuerpo, digo, no tengo ninguna bandera política ni he tenido, viste que hay que aclararlo porque hoy en día sos actriz y parece que perteneciste a un partido político, uno opina algo y te dicen K, Kika, kirchnerista, lo que sea. Digo, no me ha representado ningún partido político, sí personas e ideas, y claramente lo comparto porque soy ciudadana, porque tengo hijos y porque quiero que nos vaya bien. Seguramente, y pensás, como toda persona, el pensamiento es libre. Y ayer posteabas algo respecto de alguna situación o algún planteo que hizo el presidente de la Nación y tenemos algo para ver y compartir. El gobierno, sí, bueno, ahí no metí, mientras tanto en el país de los zombies. Ajá. Sí, mientras tanto, terrible. En el país de los zombies. Zombies de muertos vivos. ¿A qué se refería específicamente este posteo? No, este posteo en realidad, bueno, viste que con el gobierno que tenemos, cada dos minutos uno podría estar subiendo algo. No da respiro, casi que no da respiro. Bueno, es un gobierno claramente que se basa en las redes, viene de las redes, consecuencia de las redes y de la comunicación de impacto. Claro. Básicamente. Sí. Que a veces también es un tema, porque pareciera que algo de lo que uno va diciendo termina alimentando esta forma de comunicar, ¿no? Y todo se toma con una liviandad, decisiones terribles. Sí. Y que llevan y perjudican a tanta gente, todo pasa. Todo, ¿no? Pasa, pero todo, Mona, pasa. Vos sabés que yo ayer hablaba algo de todo esto, ¿no? Haciendo, pero más pensando en la televisión, hablábamos cosas de Susana Jiménez, que hizo una entrevista en otro programa. Y perdón. Tranquilo. Y yo comentaba que en todo hoy es todo pasatista, todo es rápido. No hay manera de poder, que pasaba mucho con la ficción, con las novelas, que vos entrabas en una sintonía de emocionarte, podías vivenciar emociones, sentimientos, te quedaban. Yo siento que no pasa nada, casi nada de todo eso ahora. Sí, como que estuviéramos medio zombies un poco, ¿no? Tal cual lo decís, ¿no? Como que todo pasa tan rápido, la información, y todavía evidentemente no estamos pudiendo, nuestro
me pregunto, ¿no? Como nuestro programa no está pudiendo ir... Procesar la información a la velocidad que va. Estamos con una liviandad y parece que todo lo que pasara en la, detrás de una pantalla es la realidad, no pasa. Sí. Pasa un poco también con esto, yo pensaba en las series, ¿viste? La maratón de series, es como que las digiero, pum, la consumo. Todo como comida rápida. Todo rápido. Todo comida rápida, nueva proceso, que ya empieza otra cosa. Bueno, sí, evidentemente es algo que nos pasa a todos. Y en todos los medios, y en todos los ámbitos. Sí, la humanidad, ¿no? Por verlo algo más grande, mientras estamos acá, uno ve, no sé... No me quiero poner apocalíptica, cosa que lo soy bastante. ¿Ah, sí? Pero mientras pasa, está en plena guerra, muerte, pasa esto, y todo pasa y pareciera que nada nos termina de mover, salvo la pandemia que parecía como una pausa, pero es como si se hubiese acelerado el tiempo, ¿no? Claro, hay como una sensación. Y es cierto, y no se conecta emocionalmente. Por eso no. me gustó la palabra zombies que pusiste, porque el zombie es así, no conecta, va y va. Por eso es importante para mí, ¿no? Esto es personal, lo he hecho siempre, poner el cuerpo. Porque cuando uno pone el cuerpo y no la palabra, o nada más se queda en una queja, una militancia, o detrás de la pantalla, viendo un noticiero y quejándose, cuando pones el cuerpo, ya sea en una protesta, en una lucha, o en algo que te convoque, que te parezca injusto, ahí empezás a unir un poquito lo que se dice con lo que se siente. Eso, exactamente. ¿No? Y a vincularnos. Perdimos también como el ejercicio de vincularnos desde la mirada. Se ha perdido. Hay que recuperarlo, por lo menos, no recuperarlo. Muchos lo tenemos, pero en el ámbito privado. Claro. Lo seguís sosteniendo en el ámbito privado. Y en lo colectivo, porque a veces no nos escuchamos y creemos que el otro está enfrente, opina diferente y es un enemigo, porque es funcional pensar que el otro es un enemigo. Y quizás más o menos todos queremos lo mismo, no sabemos cómo. Cierto. Entonces nos está faltando un poquito bastante, ¿no? De empatía, ver el otro, qué le pasa. Y de conectar y de escucharnos. Bueno, sos una persona maravillosa que en el poco tiempo... Nos adoptamos. Nos adoptamos. ¿Viste? Ay, ojalá que haya una segunda temporada, Y si no la hay, no importa, seguiremos con este encuentro. En contacto. Te agradezco un montón, te quiero mucho. Te aplaudo porque sos una mujer maravillosa, además, por supuesto, de la gran actriz que sos. Bueno, un beso a tu familia, gracias, a tu marido. Amor, lo vamos a ir a ver en el teatro. Por favor. Muchas gracias. Bueno, yo estoy tan feliz, que me dan hasta ganas de darle esta recomendación. Miren lo que les digo. Si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, Joyería Ricciardi compra oro 18 quilates hasta 82 mil pesos el gramo, Titi. Si es una alhaja, pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Ricciardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja. Mira. Lo vemos. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Bueno, hoy te doy este consejito. Si tenés una ferretería, sos distribuidor o vendedor de sanitarios, UDG es tu proveedor de confianza, Titi. Unite a importadora UDG. Calidad y variedad garantizada. Comunicate al celular 11 26 17 61 81. Mira. Lo vemos. Toma nota, distribuidora Jorgelina es mayorista de artículos para kioscos con envío sin cargo a Cava y Gran Buenos Aires. Tienen ofertas semanales y grandes sorteos, Titi. En distribuidora Jorgelina encontrás los mejores precios todos los días. Mira, lo vemos. Distribuidora Jorgelina, mayoristas de artículos para kiosco, envíos sin cargo, Acaba y Gran Buenos Aires, ofertas semanales, grandes sorteos. En Distribuidora Jorgelina encontrás los mejores precios todos los días. Ay, se
seguimos acá todo, a todo viernes. A todo viernes. Apurate, así es, Titi. Apurate y aprovecha el 2x1 en botellones de 12 y 20 litros de agua sparkling para tu casa, oficina y empresa, Titi. Pero si aún no tenés agua sparkling en tu casa, pedí tu botellón al 11 24 66 66 66. Ahora también agua en lata sparkling, con y sin gas. Mira. Lo vemos. Aprovechá el 2x1 en botellones de 12 y 20 litros de agua sparkling. Si todavía no tenés agua sparkling en tu casa, pedí tu botellón al 11 2466 6666. Ahora también agua en lata sparkling, con y sin gas. Ay, qué rico todo esto. Esto, ¿viste?, me sorprendió, bueno. No había visto, ¿eh? No, ahora te lo muestro. ¿Me va a mostrar? ¿Me va a contar cómo se hace la masa? Sí, la vamos a hacer y te voy contando. ¿Dónde mientras vamos a ver esta receta, Titi? En nuestro Instagram, Empezar el Día Oki, y también en Muy Keto ARG. Excelente. Todo oídos. Todo y bueno, acá tenemos en un bol 100 gramos de harina de coco. Sí, vamos a agregar una pizca de sal del Himalaya, una cucharadita de polvo de hornear. Sí. Sí. Esa se puede en la alimentación keto, ¿eh? Sí, todo esto está permitido en la alimentación keto. Todo. Sí, mirá. Muy bien. Acá, el secreto está acá. Tengo mozzarella que estoy derritiendo a baño María. Puede ser baño María o microondas. Mire, mirá, no sabía. Una vez que te queda así, la mozzarella. ¿Y si no está María? Es para darle la. Y la metes en el microondas. Microondas. Si María no se bañó, ¿qué hacemos? No lo hacemos. Y entonces, una vez que está así, vamos a mezclar con la harina de coco, el polvo de hornear, amasamos, estiramos y al molde. Esto, ahora, ¿cómo es el proceso? ¿Esta mozzarella derretida viene acá o esto viene allá? No. ¿Cómo es? Acá, la mozzarella. Acá se hace. Vamos a ¿Ya lo podemos hacer? Sí, te estaba esperando para hacerla. Mirá, una vez que tengo la mozzarella derretida, ponemos ahí. Esto, como la harina de coco no tiene gluten, la mozzarella le va a dar elasticidad. Claro, como siempre nos explica todo. ¿Cómo van los cursos? Bien, los cursos. Los talleres. Re bien. Mañana tenemos un curso online de cosas dulces. Tremendo. Qué rico. Ya tenemos todos los cupos y estamos por abrir otro. Otro más. Porque mucha gente, la verdad, nos está pidiendo. Sí, muchísima. Y bueno, la alimentación sin carbohidratos, sin harinas comunes, vamos a decir, está cada vez más buscada. Está de moda. Aparte, mira, podés comer algo sin gluten, sin harinas blancas, una pizza. Qué rico. Un pan, sí. Tiene una pinta bárbara. ¿Cuánto tiempo, ahora me va a contar cuánto tiempo hay que ponerlo en el horno y a qué temperatura esta masa? Qué fácil que se hace y qué rápido. Y mirá que queda súper lisita, que es por la mozzarella. Y ahí empezamos a estirar, como cualquier masa común de pizza. Vamos a darle un poquito de forma. Después va al molde y ponemos, si querés, cebolla, salsa de tomate natural. Sí. Y después vamos a hacer, obviamente, vamos a hacer una napolitana. Vamos a hacer una fugaceta y vamos a hacer más variedades, algo de jamón. El viernes es para pizza, ¿no es cierto, chicos? El viernes de pizza, me gusta. Da para eso, da para eso. Le hago una pregunta, a ver, porque para poder cocinar este tipo de alimentación tenemos que tener bastante mozzarella en casa disponible. ¿La puedo poner en el freezer o no se puede frizar la mozzarella? La mozzarella sí se puede frizar. Ah, la puedes tener y ir fraccionando. En porción, yo la fracciono y voy sacando a medida que la voy utilizando. ¿Y cuánto tiempo aguanta en el freezer la mozzarella? 3 meses tranquilamente. Buenísimo. ¿Sí? Como esta masa, mirá esta, si la tenés en el freezer así estiradita o tipo prepizza. Sí. 3-4 días en la heladera, 30 días en el freezer, la sacás, la pones en el horno, mozzarella y tenés una pizza recién horneada. Con unos separadores, ya, claro, la pones primero en la heladera para que tome un poquito de frío. De frío y después la llevamos al freezer. Sí, sí, sí. Buen tip, ese, primero en la heladera, Titi. Para, ok. Sí, cuando ya está más o menos durita, film, separador. Y al freezer. Muy bien. ¿Sí? Yo como voy aprendiendo. Cada vez estás. Yo voy a aprender, cada vez estoy más canchera con la cocina. Bueno, mientras siga amasando, yo les voy a dar a todos ustedes un consejito. Descubrí la costa atlántica y el norte argentino con la tranquilidad de pagar hasta 9 cuotas sin interés y obtener descuentos durante todo el año en lugares adheridos, porque tu viaje no termina al bajar del micro, Titi. Reserva tu viaje en www.rutaatlantica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar te hace bien. Mira. Lo vemos.
Viajemos para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen, porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Bueno, y te digo algo que te va a venir muy bien, ¿eh? Presta atención, si buscas la mejor marca de moda femenina, no lo dudes. Nazaria Zapatos tienen diseños y modelos únicos, con variedad para todos los gustos, con estilo y distinción, Titi. Comunicate al 11 53 41 73 93. Nazaria Zapatos. Mira. Lo vemos. Nazaria Zapatos, la mejor marca de moda femenina. Modelos exclusivos, diseños únicos, estilo y distinción. Si buscas informalidad y elegancia, comunícate al 11 53 41 73 93. Nazaria Zapatos. Bueno, me vengo para el living de GH preparadísima, chicos, para reírme y divertirme. A mí me divierte mucho este living de GH. Cuéntenme, ¿qué novedades, Facu, Pochi? Bueno, se ve que la inconformidad de Pochi porque Furia no estuviera en placa fue escuchada por un ente superior. Sí. Y finalmente ayer... Bueno, no fue eliminada, no fue corrida a la casa Furia, pero sí su amiga por una jugada de Gran Hermano. ¿Pero no estuvo en placa o no estuvo en placa Furia? No, Cata, no Cata entró a la casa, Catalina entró a la casa con un sobre y él que recibía ese sobre lo abría y decía algo. Y lo que decía era que la persona que estaba recibiéndolo tenía que irse de la casa y justo la amiga de Furia, que todo el mundo cuestionó mucho que realmente fuera la amiga, porque cuando entró Furia dijo Romy y se llamaba Rocío, la otra dijo Julieta y se llama Julián, o sea, nada. Claro, bueno, lo vemos, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué? Muy bien, ahora sí, Juliana. Por favor, es momento de abrir el sobre. What the fuck? Por favor. Bueno, vamos a abrirlo. Juliana, estás expulsada. Y... No. Ok, bueno. Si sos familiar o amigo, estás eliminado. Si no lo sos, tu familiar o amigo queda eliminado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me jodés? Sí. Dale. O sea, no, sí, mentira. No, si sos familiar o amigo, estás eliminado. Si no lo sos, tu familiar o amigo queda eliminado. Sigue, Rochi. ¡Chau, chicos! Rocío, muchísimas gracias por haber estado en nuestra casa. ¡La puta! Y ahora sí, es momento de abandonar la casa. No, pará, pero le hacemos la valija, no seas después, malo. Después lo preparamos. ¡Gran Hermano! No. Wow. Después lo hacemos, tranquilos. No, boluda. ¿Sabes que yo sabía que te ibas a ir? ¡La puta madre! Yo sabía que se iba a ir, boluda. No. Eso porque te cae en los poldos, boluda. La puta madre. Lo sabía. Yo lo sabía, boluda. Yo dije, me la sacan. De alguna manera otra me la sacan. Te juro, te quedo. ¿Qué mierda es eso? Boluda. Y bueno, lo agarré yo, boluda. Mirá si se iba otro que no sería un hermano. Me matan. Por lo menos es mi amiga. Me mata, mata. Pará, no sé qué decir. Pará, voy a ver. No, no quiero. Bueno, ahora me salís una mierda y que te vas a producción. No. Ahora sí, Juliana, Rocío, el último abrazo. Y es momento de abandonar la casa. Pará, hermano, pará que le regalo. Muchísimas gracias. Chicos, varias cosas yo necesito saber porque si no me perdí. ¿Quién escribe lo que va dentro del sobre? La producción. No, la producción. Son pruebas que van lanzando durante el programa la casa. Y entró Cata y dejó ese sobre. Lo mismo que es como... Entró Cata, la que era la amiga de antes de Furia. Es como el teléfono, cuando sonaba el teléfono, antes que se rompiera. Bueno, a veces las sorpresas son buenas y otras... balas. En este caso fue mala. Por ejemplo, una vez le tocó, creo, a Cabauti, que iba a ir, no sé, que pudo ver a quienes nominaban todos sus compañeros mientras que comía sushi. Te puede tocar otra cosa. O sea, pueden ser noticias buenas o pueden ser noticias malas. ¿Por qué Furia fue la que sacó el sobre?
Y porque fue la que lo encontró. Sí, pudo haber sido cualquiera. No es que el sobre fueron y se lo dieron. Casualidad que la que se va es la amiga de Furia, que si bien mostraron imágenes que estuvo cuando Furia ingresó a la casa, es medio raro si una amiga mía entra que yo no sepa el nombre de mi amiga y que la otra tampoco lo sepa. O sea, es raro. Es raro que haya sido Furia la que agarró el sobre. Es raro que Furia le haya dicho Romy a su amiga Rocío y que su amiga Rocío le haya dicho Julieta a Juliana. Es raro, o sea, vos te sabés el nombre de tu amiga si no sea tu de amiga. No será de nervio. No, dale, justo las pero dos las le dos pifian juntas al nombre. Se equivocan. O sea, es raro. A ver, confesaron que no son amigas hace mucho tiempo, o sea, sí, que son amigas hace dos años. Dos años. Y ella está encerrada hace cinco, o sea, un año y medio, que son amigas, que salen, que se ven. Pero en un año y medio te olvidas el nombre de tu amiga y sí, es medio raro todo. ¿Qué habrá sido? ¿Por qué se fue sin valija? Después la arman y se la sacan a la... No es que va a volver. Eso fue por un tema de agilidad del programa. O sea, ya está. O sea, nadie sabía quién... O sea, cuando vos sabés quién se va a ir, ellos arman una valijita chiquita. No es que se llevan todo. Claro. Y después Gran Hermano se ocupa. Perfecto. Acá claro, como es algo random del momento y hay... Bueno, el tiempo de la tele... Es tirano. No se puede poner a armar la valija para irse. Es tipo, se va porque lógico, es programa y después la pero buscan. Pero no es que va a volver porque como dejó la valija, va a volver. Bueno, está más contenta ahora. ¿Por qué? Sí, No sé si estoy contenta, digo. ¿Por qué estaría más contenta? No, bueno, porque yo justo ayer decía que era rarísimo esto de esta amiga de Furia, como que qué hacía ahí, y que a mí no me parecía justo que si ella había quedado nominada para todas las galas, sí, en esta vuelta, como entró su amiga, no estuviera nominada o no estuviera en placa. Me parece claro, que es como que... Entiendo, o sea, si ya está, quedaste para todas las galas nominada, no quedaste, importa quién entre, quedás claro, vos nominada con tu participante. Exacto. ¿Qué es esto exacto, de ir como moviendo las fichas y bueno, según lo que conviene? Y según lo que el Gran Hermano va no, diciendo. Hay cosas que yo entiendo que sean parte de la producción, entiendo que es un programa, que no quiere dejar un mensaje, bla, 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 todo lo entiendo. Y que tenga que ser direccionado, como todo, porque ellos necesitan ganar plata. Eso lo entiendo. No. Ahora ya llegó un momento que hay ciertas cuestiones que son muy obvias. A ver, bueno, ¿no habrá sido también una estrategia de la producción justamente porque no era la amiga de Furia? Ella sabía, a ver, si se confunden las dos el nombre, ya queda demasiado evidente es que tanta amistad sí, no hay. Entonces justo mandaron a Cata, que es la enemiga de Furia, le hayan sugerido dejar el sobre medianamente cerca de Juliana tampoco para que lo agarre. Muy sorpresiva, no las vi muy sorprendida tampoco sí, con la noticia. Sí. A mí o sea, lo para que mí me vos sorprendió, no te lo, para chicos, mí vos no te lo comiste, Yuyito, todo ese sí, acting. Me lo comí porque ¿saben qué pasa? Mucho no, nombre. No te lo comiste. ¿No? Todo ese acting te lo comiste, vos sos de dudar. No, yo soy de dudar, pero ¿saben qué pasa? Como tanto nombre, tanto juego, tanto sobre, tanta gente, tanto familiar, que entraron todos... O sea, cada vez me voy perdiendo. Yo si no me lo van explicando ustedes, chicos, me voy perdiendo. Y bueno, yo me pierdo que lo veo. Es muy activo. No, lo que me daba mucha risa que me decís, sorprendí justo. Digo, pensé que me ibas a hablar de lo sorprendente del tatuaje. Bueno. ¿Quién se hizo el tatuaje? Damián. No. Pero chicos, ¿qué? Menos mal que duró un mes. Menos mal que los tatuajes se pueden sacar a futuro. Donde ese pibe llega a ganar, ¿qué se hace? Se tatúa todo el cuerpo. No, toda la espalda. ¿Y lo podemos ver al tatuaje? No, yo quiero ver el tatuaje, por favor. Es un montón. ¿Qué es todo eso? Ay, cómo duele también. Es el ojo de Gran Hermano en el antebrazo. No te puedo creer. Pero ¿por qué quedó como...? Un espanto, Yuyito, dejate de joder. Es como que yo me tatúo empezar el día acá. Se ve... Ay, mirá, ahí lo ves. ¿Qué? No entendí qué decía porque no veo desde acá. No hice nada. Es el ojo de Gran Hermano. Ah, pero no, posteó algo que decía algo. Algo que decía algo. Bueno... No debe ser nada muy importante. Creo que la explicación... Se lo tatuó porque decía que fue el sueño de su vida, saber, y llegar a participar, a entrar dentro de la casa. Si bien no ganó, llegar ahí sabiendo que tenés millones de personas... Hacete algo claro, más chiquitito. Algo chiquito, por eso te digo. Se hace este tatuaje, eso duró un mes adentro de la casa. Se hace este tatuaje. ¿Él un mes estuvo? Un mes, no sé cuánto. Nada, un poquito. Yo me muero, soy la madre y lo mato.
Soy la madre y lo mando. Y te digo que después tenés que sacarte toda esa tinta. Hacete un ojito chiquito. Ahora, este chico con esto que se hizo merecería entrar otra vez. ¿Puede ser que entre? No, bueno. Aunque sea mostrar el tatuaje. Tampoco fue un participante que pasó desapercibido. Sin pena, sin gloria. ¿Sí? Fue este participante el que se la chapó a Cata en una joda, rarísimo ese chape, porque es el pibe que menos me hubiese esperado que Cata fuera. Sí, fue sorpresivo. Eso sí que fue sorpresivo. Pasa que el tatuaje. Cata después explicó, porque se hablaba de romance entre Damián y Catalina. Cata explicó en sus redes sociales que había sido algo de momento, los dos estaban un poco pasados de copas, estaban ahí. Estaban chupandinis y le dieron, bueno, se dieron un par de veces. Te confundís. Les pintó el amor un ratito. Claro, claro. Un rato nada más. Un ratito. A la amiga de Furia, Cata. Y eso, un espanto. Y eso a Furia le puso celosa porque era su amiga. Cata era su amiga. Digo, Furia no terminó de empeorarle el carácter a Furia ver que la amiga chapaba con él. Furia se enteró si esto fue afuera de la casa. Y Furia, aparte, no tiene nada que ver con Damián. Pero con Cata, que son amigas. Pero no hay celos a veces entre amigas. Pero puede ser que le moleste enterarse que se lo chaparon una joda. Fuera de la casa. ¿Cuánto chape, chicos? Todo, qué chape. El chape tour. ¿Qué cruce de chapes que hay? El chape tour de Gran Hermano. Es impresionante. Son todos jóvenes, tienen las hormonas potenciadas. Continuará el Gran Hermano. Mañana no estamos. El lunes lo podemos continuar, ¿no? Porque yo si no me quedo colgada, intrigada, y después me escriben que no entienden. Buah, el lunes lo vamos a seguir. Bueno, tengo una recomendación de algo que me encanta. Es nuevo esta recomendación. Gracias por estar con nosotros. Kiyoshi, que tiene para vos las zapatillas más resistentes y duraderas a precios únicos. Entrá a la web y elegí tus favoritas con importantes descuentos en 3 y 6 cuotas sin interés, Titi. Kiyoshi cuenta con diseños modernos y tecnología Kionit en cada una de sus zapatillas. Camina junto a Kiyoshi y llega a todos lados. www.kiyoshifootwear.com. Ahí está. Bueno, muy bien. Tenemos un video para ver de este Kiyoshi maravilloso. Bueno, joyería y relojería Monpap desde 1984 está brillando todos tus días. Compramos oro, relojes antiguos y brillantes con seriedad y responsabilidad, Titi. Nos encontrás en Avenida Mitre 661, local 53, Galería Vía Roma, Avellaneda Centro. WhatsApp 11 67 17 53 82. Monpap, joyería y relojería. Mira. Lo vemos. Joyería y relojería Monpap desde 1984, brillando todos tus días. Tasaciones profesionales sin cargo. Compramos oro, relojes antiguos y brillantes. 11 67 17 53 82. Bueno, muy bien. Acá tengo unos invitados muy especiales, Ana y Sergio, que representan al Centro de Salud Feeling. Así ¿lo es. Pronuncié bien? Perfecto. Bienvenido, buen día. Sergio, ¿no habla español? Poco. ¿Do you speak Spanish? Tampoco. Bueno, muy bien. Bueno, nos quieren contar de algo que realmente me genera mucha curiosidad, que es una tecnología para el bienestar y la salud, una nueva tecnología de avanzada. ¿De qué se trata, Ana? Sí, trajimos aparatología y también métodos muy novedosos, únicos en la Argentina y también en Latinoamérica, que se encargan de mejorar la salud de manera integral. Tenemos por un lado la aparatología, que hay un aparato para la acupresión de los músculos de la espalda y el cuello, electromioestimulación, que sirve muy bien para el rostro, por ejemplo, para también sacarse la celulitis. Estética. Para la parte estética y la muscular también. Después tenemos una mesa de tracción para la columna, que fue diseñada exclusivamente para el centro. Y que es como más de quiropraxia, por ejemplo, algo así. Podría vincularse a la quiropraxia. Sí. Y lo más importante es el método PDTR, que es un método muy novedoso y trabaja directamente con el sistema nervioso. Y lo que hace es, gracias al método, lo que hacemos es identificar dónde
en qué parte del cuerpo no están activos los músculos, activarlos y restablecer el funcionamiento completo del cuerpo. Uh-huh. Por ejemplo. A ver. No sé, por ejemplo, te duele una rodilla. Sí. Pero resulta que el origen de ese dolor está en otra cosa, en una operación que tuviste o en un golpe que te diste, no sé, en el hombro, por ejemplo. Sí. El método permite identificar la causa de ese dolor, eliminarla y ya el cerebro solo se encarga de restablecer el funcionamiento correcto del cuerpo. Bueno, como mucha información muy novedosa, muy interesante. Sí. Primero decir que ustedes vienen de Rusia. Así es. Esta metodología, este método, tecnología viene de su país. Así es. Ajá. Sí, sí, ¿Hace sí, cuánto el, hace que están acá? El centro abrió hace unos 4 meses. 4 meses, sí. Es reciente. Es reciente. Ahora, ¿cómo, digamos, esta tecnología sirve para la rehabilitación, por ejemplo, de una persona que se accidentó o algún evento deportivo donde se lesiona? Vamos a hacerle la pregunta a Sergio, ¿sí? Bien. Nuestro método, ¿можно помочь людям, которые делают реабилитацию? Да, безусловно, но надо смотреть. Каждый человек индивидуален, и врач, перед тем, как принять какое-то решение, он будет смотреть его и помогать. Безусловно, можно. Sin duda, sí. Sí. Por supuesto, primero tenemos que ver a la persona, el especialista revisa a la persona, porque cada persona es individual. Correcto. Su estado es individual. Sí. Y en base a eso, busca la mejor manera para ayudarla. Pero sí, uh-huh. Al trabajar con el sistema nervioso, sin duda va a haber mejoría. Va a haber mejoría. ¿Este es un centro de salud? Es un centro de salud. ¿Atendido por médicos? Sí, son médicos. Son ¿De qué especialidades? Los diplomas, al ser internacionales, ajá. Son técnicos, son personas que manejan la tecnología, también, digamos. Sí, claro. Son personas que estudiaron en Rusia y en China, en diferentes uh-huh. países. Bien. Sí. Y en cuanto a la parte, qué interesante, ¿no? Además, todo lo curioso de que vengan de un país lejano para nosotros, ¿no? ¿Cómo actúa en la parte estética? Que también esto es algo que interesa mucho. Acá vos sabés que sí. En Argentina la estética está en un concepto bastante elevado. Claro, así es. ¿Y qué aparatología hay y sí. para qué se usa? Hay un aparato que el tratamiento se llama electromioestimulación, que se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo, pero es muy efectivo para el rostro. Para activar lo que hace los músculos. Para activar los músculos. Es como una gimnasia para el rostro uh-huh. que después de unas 3-4 sesiones, después de la primera se nota la diferencia, sí. pero después de unas 4-5 sesiones ya hay muy buenos resultados, porque lo que hace es como si vos enviaras a tu rostro a hacer un poco de gimnasia. Claro. Entonces las líneas desaparecen rápidamente, el cuello se arregla. El cuello, los brazos. Los brazos también. Glúteo, pierna. Para los glúteos se usa mucho porque elimina muy bien la celulitis. Bien, para sí. el abdomen también. Todas. Cualquier parte del cuerpo, uh-huh. porque se hace mediante un guante que está conectado a impulsos bien. Eléctricos. Y lo que hace es enviar esos impulsos. Bioestimulación. Así bioestimulación. Es. Así va estimulando el músculo. Claro. Va entonces activa el metabolismo de las células y la circulación sanguínea. Claro, claro, sí. claro. Muy bien. Sirve para el drenaje linfático. También. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Para el tema de la hinchazón de las piernas. Sí. Debe facilitar mucho para la parte circulatoria. Personas que tienen algún déficit también, ¿no? De, sí, totalmente. Justamente, por ejemplo, para la rehabilitación, sí. si hay una persona que tiene dañada una pierna, por ejemplo, sí. y todavía no puede utilizarla y mover esos músculos, la electromioestimulación claro. sirve muy bien. Sí, ¿y ustedes dónde están? ¿Están en Capital Federal? En Capital Federal, en Recoleta, sí. en la calle Arenales, 1999, tercero B. ¿Tienen una página de internet? ¿O tenemos un Instagram y tenemos una página. ¿Una sí. página? ¿Y, sí, sí, y el sí. Instagram cuál es? Centro Feeling. Centro Feeling, así sencillo para que ustedes ya mismo puedan buscar Centro Feeling, porque es una tecnología nueva. ¿En qué consiste? ¿Qué es son aparatos que se manejan en una camilla? ¿La persona llega? Y, sí, ¿cómo es un poco es. Esto? Sí, sí, sí. Tenemos varios consultorios, distintas camillas, distintos aparatos. Sí. Y, bueno,
método más interesante, que es manual, que es el PDTR, que es el que trabaja con el sistema nervioso. ¿Qué es el guante este que me decís? No, este es el de la mioestimulación, que sí es un aparato, está conectado a un aparato. Uh-huh. Sí, se trabaja bien mediante un aparato. Ah, pero hay también un trabajo manual, o sea, que lo hace un técnico, un masajista. Sí, no exactamente. No es masajista. Sí, un especialista en este método. Un especialista que conoce esta tecnología. Así es. ¿Verdad? Qué bien, ¿es para hombres y mujeres? ¿Es para ambos sexos? Sí, ambos sexos. ¿A partir de qué edad? El método, por ejemplo, no los aparatos, sino el método, ya a partir de 6 meses de un niño pequeño, ¿sí?, se puede revisar y ver en qué estado está su... Claro, ¿ustedes pueden trabajar en conjunto con el médico de la persona? Totalmente. Por ejemplo, no sé, con el pediatra o siempre, con el clínico. Sí. De hecho, siempre hacemos como una interconsulta. Perfecto, muy vemos importante. Vemos los estudios, sí. Muy importante eso, que puede la persona ir con sus estudios previos. Sí, ¿eh? Por supuesto. Muy interesante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que vuelvan y poder preguntarles más cosas. Por supuesto. Bueno, muy bienvenidos a la Argentina, gracias. Por otra parte. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias, los despedimos con un aplauso y hasta muy pronto. Los voy a estar viendo en el Instagram Centro Feeling, que me interesó muchísimo. Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, voy a hablarte de algo que te va a hacer muy bien. Se viene la gran fiesta de la música popular argentina y Jorge Amiconi y su gran orquesta tenían que estar presentes en la segunda edición del Festival Patria. ¿Cuándo? El domingo 19 de mayo en el icónico y magnífico Estadio Luna Park. Titi. Venta de entradas online a través de Ticket Portal. Venta presencial en la boletería del Estadio Luna Park. Jorge Amiconi y los tangos más lindos del mundo. Sí. Mira, lo vemos. Poder cantar en el Luna Park es para mí mucho más que un sueño. Con músicos de la talla de Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Víctor Heredia, Juan Fuertes y Lucio Rojas. Se viene el Festival Patria, segunda edición. Estadio Luna Park. Te esperamos. Te voy a recomendar Microgoma, que es la nueva tecnología que sorprende al mundo, producida a base de neumáticos reciclados, resistente al agua estancada, con 20 años de garantía y envíos a todo el país, Titi. Comunicate al WhatsApp 221-669-5915. Microgoma, la solución para las filtraciones. Mira. Lo vemos. Microgoma, la tecnología más avanzada del mundo. Se aplica fácilmente en cualquier techo, incluso chapa oxidada. 221-669-5915. Microgoma, la solución para las filtraciones. Ay, lo vas a pasar muy bien. Te digo, GDR Producciones vuelve a la calle Corrientes de la mano de dos comedias alucinantes. El regreso de Conocidos por Error y la internacional Bien está lo que mal empieza, Titi. No te pierdas las mejores comedias de la calle Corrientes. Mira. Lo vemos. Desde el 1 de junio, sábados y domingos, en el Paseo de la Plaza, Sala Cortázar, Avenida Corrientes 1660, Cava. Entradas a través de PlateaNet. Producción general, Gonzalo Rúa. Nos vamos a un cortecito chiquito y ya venimos con más en Empezar el Día. Ya volvemos. Este viernes de Empezar el Día y ahora te voy a contar mi secreto. ¿Cuál es? Y Daris es mi secreto anti-age. Los resultados son extraordinarios. Mi piel se siente más hidratada, firme y luminosa, Titi. En un mundo donde la belleza y la innovación se fusionan, llegó Idaris. Esta semana encontrás los kits de serums y brumas anti-age con 25% de descuento en www.idaris.com.ar. Mira. Lo vemos. En un mundo donde la belleza y la innovación se fusionan, llegó Idaris con su revolucionaria línea de serums y brumas anti-age. Con sus texturas livianas y activos tensores, Idaris ofrece una experiencia anti-age incomparable para mujeres exigentes. Porque mereces lo mejor para tu piel, descubrí Idaris.
Una recomendación muy importante para que tomes nota. Si tenés problemas o te accidentaste en tu trabajo, no lo dudes y llama a Estudio García Climent Abogados, que desde hace más de 40 años se dedican a defender a los trabajadores. Titi. Local a la calle en Belgrano y trabajan en toda la provincia de Buenos Aires. Consulta gratuita. WhatsApp 11 44 78 80 56. Mira. Lo vemos. ¿Te accidentaste en el trabajo? ¿Tenés problemas laborales? Llama a Estudio García Climent Abogados. Somos un estudio jurídico dedicado a defender a los trabajadores desde hace más de 40 años. 11 44 78 80 56. Bueno, muy bienvenida, doctora Alejandra Iuresia. ¿Cómo está, doctora? Bueno, un gusto estar acá. Gracias, igualmente. Muchas gracias por estar. Va a hablar de algo realmente muy interesante. Ella es especialista en oftalmología infantil. Infantil. Sí. Hay muchas consultas de niños, ¿verdad? Con temas de la visión. Y sí, últimamente aumentaron las consultas porque aumentaron el uso de los dispositivos y eso, como dañan mucho la vista, hay más chicos con problemas visuales. ¿Qué daño causan? ¿Qué, la pantalla del celular es o qué? Usan los dispositivos a edades muy tempranas. Uh-huh. Y está prohibido el uso de dispositivos a niños menores de 4 años. Pero uno ve en los restaurantes donde están todos con el celular. Todos. Lo que hace el celular es actuar sobre un músculo que está dentro del ojo, que es el que acomoda, y se produce un espasmo de esa acomodación. Y aparte de eso, que están encerrados usando el celular, no están al aire libre, es multifactorial el desarrollar miopía. Los chicos ahora son más miopes que en otras épocas. Se dice la Organización Mundial de la Salud que en el 2050 la mitad de la población mundial va a ser miope por esto. Por las pantallas. Por las pantallas. Ajá. Y por estar poco al aire libre. O sea, ¿cómo prevenimos de que un chico no se haga miope? Estando, con estar 2 horas al aire libre es suficiente, porque hay un espectro del sol que cuando entra al ojo protege de que uno se haga miope. Mirá qué interesante, y de alguna manera combate un poco esta acción de las pantallas, que es imposible, porque están en todas las casas las pantallas. En todas las casas, y en todas las edades, porque vemos nenes chiquititos, así como niños grandes, como mis papás, que tienen 87 y 86 años usando el celular. Usa el celular. Pero ellos no les hace mal, a los niños sí. ¿A los niños le hace mal por qué? ¿Porque están en edad de desarrollo? Claro, pero aparte no se relacionan con la gente que está alrededor, juegan y no tienen el lenguaje adquirido en el momento que lo tienen que adquirir. A los 4 años tiene que estar jugando a la pelota, a la muñeca. No con el celular. No con el celular. Ni con la computadora. Exactamente. Ajá. Doctora, ¿y cómo nos damos cuenta si un bebé tiene buena visión, si tiene algún tema en los ojos, en la vista? Bueno, hay que hacer un examen oftalmológico que ya está indicado por los pediatras al primer mes de vida, a los 6 meses, al año y una vez por año. Porque los chicos no nacen viendo, aprenden a ver en la medida que van adquiriendo la información. O sea, un niño al mes ve a esta distancia, cerquita, ve el detalle, pero no a nuestra distancia. A esta distancia ve visión bulto, se llama. Y va madurando la vista de cerca a lejos, hasta que llega a la maduración completa a los 7, 8 años. O sea, ese periodo de maduración, si se interrumpe por alguna patología, puede repercutir para toda la vida. O sea, el primer examen es al mes de vida. A los 6 meses, los padres igual se dan cuenta si un chico no está adquiriendo. Y no fijan, no pestanean con la luz. Fijan la luz. Fijan la vista. Fijan la vista en una luz sin pestañear. O si desvían los ojos. O si mueven los ojitos distinto. Ahora me está haciendo acordar con esto del desvío de los ojos. Los bebés pueden nacer con los ojitos medio desviados y después se le acomodan. Exactamente, hasta el tercer mes de vida, por una cuestión madurativa, hasta el tercer mes de vida puede hacer pequeñas desviaciones para adentro, para afuera, así lentas, hasta que al tercer mes tiene que estar alineado. Tercer mes tiene que estar alineado. Si no está alineado, puede ser una indicación de que el chico no ve o que tiene alguna patología en el fondo. Eso lo va viendo el pediatra o la pediatra hasta que le deriva con la oftalmóloga, por ejemplo. Sí. Los pediatras los derivan al mes,
habría que hacer el examen sí o sí, a los 6 meses y una vez por año. Pero muchas veces no pueden, se olvidan, no tienen accesibilidad algunos chicos. Claro. Así que otras pautas que indican que un nene no ve, aparte de las desviaciones, que entrecierren los ojitos al mirar lejos. ¿En qué tiempo? ¿A qué edad? Si tienen alguna patología de necesitar anteojos, a cualquier edad. O sea, no, al primer año de vida no, porque no miran lejos, viste que te dije. No miran lejos hasta el año. Claro, pero a partir del año, año y medio, si ven la tele y se acercan mucho a la tele o a los objetos, también puede ser un indicio que no ve. Doctora, ¿y a partir de qué edad los chicos pueden usar anteojos? Bueno, desde que lo necesiten. O sea, un niño con un defecto refractivo necesita el anteojo, porque si no, no se desarrolla o no madura esa agudeza visual, y si no lo usa en tiempo y forma, puede repercutir para toda la vida. ¿Al año puedo usar? Al año yo tengo niños chiquititos. ¿Niños que al año ya usan anteojos? Sí, si tienen defectos refractivos importantes, es muy importantísimo dárselos. Claro, claro. Sí, hay anteojitos chiquititos, son hermosos. Claro, hay mucha variedad ahora. ¿Hay algún tipo, hay cirugías dentro de lo que es la parte visual de los niños? Sí, yo soy cirujana también. Ah, ¿también? Sí. ¿Y qué cirugías se hacen? Por ejemplo, los chicos pueden tener glaucoma. El glaucoma del niño es distinto al del adulto. El glaucoma del adulto se trata generalmente con gotitas, en el niño es quirúrgico. Las cirugías de estrabismo, chicos que no están alineados para adentro, para afuera o en sentido vertical. Hay cataratas infantiles, cataratas congénitas. ¿Ya nacen con eso? ¿Nacen? Y hay algunos chicos que nacen con cataratas congénitas. Es muy importante hacerle el diagnóstico en tiempo y forma, por eso la derivación, porque a veces no se ve la catarata, y para poder operarlos también, y bueno, y que empiecen a madurar su vista. Qué interesante. Sí. Hay muchos temas. Hoy, antiguamente, o hace muchos años atrás, era como una especialidad la oftalmología infantil, que era tal vez cuando empezaba la escuela, claro, ¿verdad? Ahora no, ahora hay que, sobre todo por esta influencia de las pantallas, de tantas luces que tienen que ver desde la televisión, la computadora y los teléfonos, ¿no? Las tablets, que los chicos son adictos, la verdad, una fea palabra que uso, pero a las pantallas ya desde el año ya se las están pidiendo. Es tal cual decís vos, es una adicción. Y está demostrado científicamente que es una adicción, porque el usar las pantallas hace que se desarrolle un neurotransmisor que no le permite al chico dejarla. Y vos agarrás al nene, le sacás la pantalla y lloran. Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo familiar. Absolutamente. Sí, sí. Bueno, doctora, ¿quisiera alguna recomendación en especial para cerrar que le pueda hacer a todas estas mamás, papás que nos están, abuelos, que nos están escuchando respecto de la visión de los niños? Bueno, principalmente hacer el examen de los niños con un oftalmólogo infantil. Como les dije en esos tiempos. Que no usen pantallas, está prohibida la pantalla en niños menores de 4 años. A partir de los 4 años pueden mirar un poquito de tele, hay un canal que tiene los dibujitos cada media hora, entonces pueden usar media hora y descansar la vista. Importante. Y cuando son más grandes pueden usar el celular, no está prohibido en un chico más grande. De más pero de 4. No solamente en tiempo, sino en distribución del tiempo, o sea, media hora, descansar 5 minutos, 20 minutos, descansar 5 minutos. Qué importante, hay que adquirir nuevos hábitos del cuidado de la vista, ¿eh? Muchas gracias, un aplauso, le esperamos, doctora, gracias, cuando guste, porque gracias. Es tan, tan interesante todo lo que nos trae. Muy amable. Hasta gracias. La próxima, gracias muchas gracias. Bueno, qué interesante, y esto que tengo para recomendarte también, te voy a hablar de Ayan, que es una empresa con una amplia trayectoria en el mercado de materiales eléctricos, fabricando caños de luz, accesorios y conductores eléctricos. Ayan es líder en el mercado, Titi. Comunicate al WhatsApp 11 41 99 43 44. Mira. Lo vemos. Ayan es una empresa con amplia trayectoria en el mercado de materiales eléctricos, fabricando caños de luz, accesorios y conductores eléctricos. 11 41 99 43 44. Ayan. Bueno, hoy es el Día Internacional del Reciclaje. Sí, qué interesante. Y estamos con Verónica Ramos. Buenos días, Verónica, directora ejecutiva de Ecoplast, que se dedican justamente a la recuperación de plásticos, ¿verdad?
Somos, ¿qué haces, Susito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un placer verte. Un placer, gracias por invitarnos. Bueno, somos una entidad especializada en plásticos para una economía circular. Somos la única entidad en Argentina que venimos promoviendo el consumo responsable y la valorización de los plásticos. Y hoy, bueno, es muy importante que celebremos este día porque, bueno, los argentinos venimos trabajando en esta agenda. El 64% de los argentinos están separando los residuos en el hogar. Pero, bueno, sí, necesitamos que con políticas públicas cada vez lo hagamos más. Sí, Verónica, necesitamos aprender qué hacer en las casas. Yo en lo personal, chicos, Facu, Bochi, yo estoy, les comentaba en el corte y conversábamos de este tema tan importante, yo estoy a veces muy desorientada de qué cosas tengo que poner en una bolsa y qué cosas van a los orgánicos, vamos a decir, ¿no? Entonces, más allá de que tiene que ver con el plástico, quiero preguntarte, por ejemplo, no sé, una lata que usé, una lata de tomates, ¿la voy a tirar en el reciclable, en la bolsa para reciclados o no? Bueno, es muy buena pregunta. Vos sabés que hay mucha confusión. En casa lo que tenemos que hacer en la famosa bolsa verde o la bolsa que tengamos de los reciclables, ahí ponemos todos los reciclables, plástico, papel, cartón, aluminio. Si hablamos particularmente del plástico, en casa tenemos mucho plástico. Cuando nosotros consumimos en nuestra heladera, desayunamos, la botella de agua, las botellas, todo se puede reciclar y todo se puede valorizar. Todo va a la bolsa verde. Mira, hay que hacerle apenas un enjuague. A veces está esa confusión de que se tiene que lavar. Lavar consumimos mucha agua y mucho detergente, así que no, claro, porque ¿no? eso va en contra del medio ambiente. Claro, bien, ¿eh? Tenemos que hacer apenas un enjuague, lo dejamos secar y ahí va a la bolsa de los reciclables, de todos. Ahora, ¿sabes de lo todo, que siento? De lata, de cartón, de plástico, de todo a la misma bolsa. Exactamente. ¿Por qué le hacemos apenas un enjuague? Para no ensuciar, por ejemplo, si en esa bolsa, como también hay otros reciclables, como el papel. Entonces, claro, por eso. ¿Sabes lo que me pasa a mí un poco con esto de reciclar? Que uno separa todo y después ves a los camiones que pasan y llevan y tiran todo en el mismo lado. Bueno, como que, digo, ¿para qué vamos a estar separando si después viene un solo camión que tira todo junto y mezcla todo? Mira, necesitamos para eso una ley nacional de responsabilidad del productor, porque en Europa ya existe hace más de 20 años, sí, y esa ley lo que hizo es organizar el circuito de los reciclables. Acá en Argentina, si hablamos en el ámbito del gobierno de la ciudad, tenemos los contenedores, tenemos las cooperativas, que son, claro, las que están separando los reciclables, luego lo comercializan a la industria recicladora, y la industria recicladora vuelve a hacer productos finales. Eso está ocurriendo, pero bueno, ¿qué ocurre? Necesitamos la ley de educación ambiental que está en nuestro país, que se ponga en práctica y que podamos aprender, porque hay todavía mucho desconocimiento. Claro. Cualquier plástico se puede reciclar, porque viste que algunos son más gruesos, otros más finos. Claro. Sí, cualquier plástico que nosotros tenemos en casa, en el hogar, principalmente en nuestras heladeras, lo enjuagamos, lo secamos y va a la bolsa de los reciclables. Porque atrás de eso hay una gran oportunidad, y hablando hoy en el Día del Reciclado, de la economía circular. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué productos se pueden hacer? Por ejemplo, ropa se puede hacer también, ¿no? Se hacen textiles, se hacen bancos de plazas, bolsas de residuo. Hay una gran aplicación que se está realizando, durmientes de plástico reciclado. Una empresa cordobesa los está realizando. También se están haciendo bolsas de consorcio, bolsas de e-commerce, de los que nosotros recibimos en casa cuando compramos algo, mobiliario urbano. Hay múltiples productos que se pueden hacer y son empresas argentinas que lo están realizando. Claro. Te pregunto, si se mojan los cartones, viste que los cartones, no sé, el cartón de la caja que te traen algo, se moja, ¿lo pongo en el reciclado, en la bolsa de reciclables o no? Y no sirve ya eso, pero bueno. Ah, bien. Ese es un dato. Mi expertise son los plásticos. Claro, sí, claro, pero es un dato que, sí, vos de pronto lo tenés, que el papel mojado no iría al mismo lugar, no, que no todo lo demás. No debería ir, no debería, claro, ir. Claro, claro, uh-huh. no es lo mismo. Qué interesante esto también, ¿no? Porque, ¿qué pasa si estos plásticos o estos envases yo no los pongo, los dejo con los orgánicos, los dejo con todo? No, ¿qué andaría pasando con eso? La verdad que esto es una lástima que estemos haciendo eso, porque eso va a un relleno sanitario y en definitiva ahí estamos desperdiciando recursos. Los plásticos son recursos para una economía circular. ¿Qué es usar una economía circular? Es terminar con esta economía lineal de consumir y descartar, tirar. Y la economía circular es este circuito que les estoy comentando. Es separar los residuos en casa, luego hay una oportunidad para las cooperativas de recuperadores urbanos, sí, que ellos hacen fardos, ganan un dinero comercializándolo a la industria reciclada.
recicladora, la industria de recicladoras, que son empresas que tenemos en Argentina con inversiones, están reciclando plásticos, vuelven a hacer peles plásticos, que es materia prima plástica reciclada, y nuevamente hay empresas que vuelven a hacer nuevos productos finales. Hay una gran oportunidad en esta cadena de valor trabajo, además de medio ambiente. Como el rubro de la indumentaria, que es uno de los que más contamina en el mundo, el rubro de la indumentaria es el que más contamina, y hoy también se está apostando mucho a la moda circular o a reutilizar telas o prendas, ¿no? Exactamente, la moda circular también es una gran oportunidad para dejar de producir y descartar, sino que vuelva a circular. Hay muchas empresas que ya en el mundo están empezando a trabajarlo. ¿Los recicladores urbanos que vos mencionás son los cartoneros que estamos viendo con los carros? Mira, ¿son ellos o es otro rubro, digamos? No, son esos. En definitiva, si hablamos en la Ciudad de Buenos Aires, están muy bien organizados. Hay cooperativas que dependen del gobierno de la ciudad, que cuando vos vas y visitás sus plantas, ellos tienen fardos y esos fardos los están comercializando. Cuando vamos a la provincia de Buenos Aires, también hay algunas cooperativas y algunas también a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y ahora en la ciudad, en las calles, viste que tenemos los típicos tachos que están colgados, los chicos, ¿no? ¿No tendría que ya también eso ser en todas las cuadras doble que vos pongas para reciclar? O digo, uno no lo ve, vos vas caminando y por ahí encontrás un solo tacho y en ese solo tacho se tira todo junto, el helado, el cartón. Eso es verdad. Yo creo que en la ciudad está la oportunidad de los grandes contenedores. Y lo que tenemos que ver también son los edificios. Los edificios, ahí los encargados lo que se tienen que ocupar es de que en los... No, pero no digo solo los... ¿Viste? Cuando vos vas caminando por la calle, el tacho chiquitito, digo. Sí, tendría que ser como en cualquier otro lado del mundo que tenga el de hierro que sea para verde tirar. Y está el negro. Está pero negro. Están todas las cuadras. Estos puntos que hay de donde uno puede acercar las pilas, ¿viste? Que las pilas no se tiran en ningún lado. De estos dos tachos de la casa, ninguno de los dos. Exacto. Hay que ir al punto de reciclaje. ¿Cómo se llama? También hay puntos verdes en las puntos en la ciudad. Verdes. También hay... ¿Qué llevo al punto verde? Las pilas, ya sé. Al punto verde llevo todos los reciclables. Lo mismo que nosotros estamos separando en casa y que no se lo damos al encargado, nos podemos acercar a estos puntos verdes. Pero la pila no la tiro en la bolsa del reciclable de casa, ¿no? De ninguna manera. Esa realmente es mal. ¿Qué otro producto así grave, peligroso, como las pilas y las baterías, no hay que meterlo en la bolsa, digamos? Bueno, en casa residuos sólidos domiciliarios. No deberíamos ingresar a los residuos domiciliarios productos, digamos, de este tipo, ¿no? Deberíamos llevarlos a los puntos verdes o averiguar con la municipalidad dónde puedo acercar ese tipo de residuos. Claro. En casa deberían estar los domiciliarios, que son los que consumimos en el hogar, en nuestra ladera, los productos de limpieza. Estos puntos verdes, está repartido por varios lugares. Sí, varios lugares. Mucha gente agarrar y tomarse el trabajo, si te queda muy lejos, agarrar el auto, llevar los residuos. Tenemos distintos puntos verdes en la ciudad. El medio ambiente, bueno, cuesta trabajo y esfuerzo. Todos formamos parte de esta agenda, ¿no? Un aprendizaje. La verdad, tenemos que aprender. Te agradezco muchísimo que hayas venido, porque estamos aprendiendo, chicos. Estamos aprendiendo. Muchas gracias por traernos un tema que realmente nos interesa para el bienestar de todos. Verónica, un placer verte. Gracias, Susi, por invitarnos. Gracias. No, al contrario, un placer. Bueno, voy a hablarte de algo además muy rico. Presta atención, te voy a hablar de Galletitas Dismay, que es una empresa familiar con más de 30 años en el mercado. Acá la tenés, están acompañándonos siempre en el crecimiento y aprendizaje de todas las edades y con una gran variedad para que puedas elegir, Titi. Nos encontrás en la web dismay.com.ar. Galletitas Dismay, acompaña a tu día. Sí, mira. Lo vemos. Galletitas Dismay, es tu elección. No te quedes afuera y disfruta de la variedad que Dismay tiene para vos. Vainilla, crackers, limón, coco y más. Visita nuestra web dismay.com.ar. Galletitas Dismay, acompaña tu día. Bueno, interesantísimo el tema. Pero también tengo otro tema interesante, que es el de Jerez Bosco. ¿Cuál es el nombre de Jerez Bosco? Delfina. Delfina, qué amorosa Delfina. Bueno, chicos, ¿en qué está? ¿Está saliendo? ¿Está de novia con Lioto? Sí, está reconfirmado por ella, por él. Él subió una foto diciendo qué mujer con corazón. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Sí, sé que por ahí... Vamos a ver el informe. Dale. Vamos a ver el informe, sí. Lo vemos. No. Habló Martín. Dijo que quedó una botella de vino pendiente
que había ido a tomar vino a tu casa varias noches, hasta no hace mucho. Ya. Bueno, y sí, está bien. ¿Quedaron bien ustedes con esa relación después de...? Muy bien. Al principio siempre hay alguien que vino se enoja, yo lo entiendo, hemos hablado un montón. Yo no puedo hablar nada malo de él porque yo lo adoro y a mí me hizo mucho bien. Habla de que él había proyectado quizás otro tipo de relación, con convivencia, con familia, que él tenía el deseo de ser papá, y que quizás eso por ahí a vos te generó presión también y te hizo salir de esa relación. Como nos seguimos viendo, porque en algún momento nos vamos a seguir viendo con el tema de los chicos, de los compañeros del hotel y con todas las notas que nos han hecho y cosas que hacemos juntos, creo que es un momento de enojo. Y yo ya lo conozco enojado, entonces entiendo cómo reacciona. Pero él dijo que se enteró, Martín, al menos Martín, se enteró por las redes de que estabas con, sí. Bueno, está bien. Con Ricky. ¿Qué quiere que le cuente? Bueno, si quedó todo bien, o sea, él no entendía que cada uno estaba para hacer la suya. Le había dicho. Claro. Yo le dije que estaba empezando algo, sí, quizá no se lo dije, che, mañana voy, no. Es raro haber sido pareja y después compartir el mismo grupo y che, ja, ¿sabes que estoy saliendo con güey? No, esas cosas no me parecen a mí que no. Quizás si no le parece la forma o el tiempo, lo que sea, es un tema que yo ya hablé con él y todo. Yo ya hablé. Claro, a ver, el conflicto es en que tal vez no fue muy avisado formalmente, bueno, el exnovio. Por lo mismo que se enojó la China con Ángela Torres. No, no fue lo mismo. En este caso ellos fueron pareja. Ángela Torres en realidad no... Bueno, pero ¿cuál es el enojo? Que no le avisaron. No, está bien. Que pero no le avisaron raro, que... Perdón, que no le avisaron que... Que estaba empezando una relación con Ricardo. Ah, claro. Y bueno, no le avisó, pero le tiene que avisar. Alex, hay que avisarle que, bueno, al ellos frecuentan un mismo grupo de amigos del Hotel Los Famosos, mismo grupo de gente. Por ahí, si no sos una persona pública, no tenés por qué avisar. Pero tal vez, es que, frecuentando mismo grupo, saliendo con una persona que tenían, es ex... con una persona que es ex de Fernanda Callejón, que se entere... Y ellos creo que habían dejado de hablar en febrero, marzo. Febrero. O sea, no, cortaron la relación en febrero, pero se siguieron hablando hasta marzo. Como que hubo un ida y vuelta ahí... Él dice, yo lo único que esperaba es que Koshi. Es que me lo esperara, se ve que ellos hablaron y ella le pidió disculpas a él por esto. O sea, ¿salieron mucho tiempo, Delfina, con año. Koshi? No, mucho no, un mucho año. No. Bueno, un año es bastante, Facu, es bastante. Pero fue para un una año, relación. Pero él conoció al hijo de Delfina y él lo que dice es, yo lo quiero mucho al hijo, la quiero mucho a él. O sea, hay veces, viste, que te quedás con las cosas... Te quedás enganchado. Se queda medio enganchado con la parte familiar, ¿no? Afectiva, la pero que, bueno. La que no la quiere nada, Delfina, pues se ve que ella es reincidente en este tipo de dinámicas con sus exparejas, es la excuñada, o sea, la hermana del ex marido de ella y papá de su hijo. No la quiere nada. ¿No? Al otro día... ¿Por qué no la quiere? No la quiere, porque al otro día que yo conté lo de Delfina con Ricky Idioto, ella subió una foto con Fernanda Callejón, vieja, en su Instagram. O sea, lo que me cuentan es que ella vive expresando que no la quiere y imagínate, si vos... ¡Ay, qué lío, claro! Un lío de sentimientos encontrados. A todo esto, me imagino yo que Fernanda Callejón, que está en una novela amorosa con su novio, no le importará nada este asunto de Ricky Idioto, ¿no? No creo, yo creo que le debe importar. Le debe importar, pero si ella está tan bien de novia... Para que la ex cuñada suba una foto con Fernanda Callejón vieja, es porque en algún punto debe, alguna fibra le debe tocar a Fernanda Callejón de esto. Sí. Si no, bueno, no subís nada. La semana no que nada. Viene vamos a seguir con este tema porque va a seguir. No sé, ya intuyo que la semana que viene este tema va a dar que hablar. El lunes les cuento mejor. Ahora estoy un tanto distraída, Horacio, viendo ahí estas cosas que usted está. ¡Qué maravilla! Chicos, miren todo lo que preparó acá. ¡Ay, qué rico! Horacio, esto es impresionante. Cuénteme, por favor. Necesitamos saber qué vamos a comer. Cuénteme, bueno, por favor. Vengan, chicos, todos presten atención porque si esto lo van a cocinar el fin de semana, nos tiene que... ¿Dónde va a estar la receta, Titi? En nuestro Instagram, empezar el día Oki, y también en Muy Keto ARG. Muy bien. Ah, bien, muy bien, en la suya. Chicos, ¿quieren venir? Sí. Vengan. Por favor, dejen algo para todo el equipo, acérquense, por favor. Bueno, cuénteme, ¿qué hizo, Horacio? Mirá, ya está comiendo Facu. Acá tenemos una fugaceta clásica con cebolla, ajo y orégano. Es perfecto. Espectacular, con base de harina de almendra y mozzarella. Yo quiero una increíble de cebolla. Esta ¿qué clásica, más hizo acá Horacito? Tenemos, mirá.
Esta es especial de cebolla para la Pochi. Ay, qué rico. Probala. A ver qué más tenemos pochita acá. Y acá tenemos la clásica que se llama napolitana. Base de mozzarella, salsa de tomate natural, ajo y tomates en rodaja con sal, orégano encima y un poquito de aceite de oliva. No te das cuenta. Bueno, y la particularidad que tiene hoy esta masa que hizo Horacio, de Muy Keto, que me encanta que volvió Horacio, es que acuérdense que no está llevando la harina de almendras, como a todos los viernes hacemos habitualmente con harina, sino que es la... De coco, muy bien, muy bajitas en carbohidrato, apto para la alimentación keto, así que... Y más que económica, no se más económica y poder disfrutar y comer algo rico y saludable, que eso es lo importante. No comer se siente rico. Que es de coco, la verdad, ¿eh? ¿Viste? Bueno, todo, riquísimo. Muy Quiero decirles que el lunes, ¿saben? Nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana acá en Ciudad Magazine, en Empezar el Día como todos los días. Nos pueden seguir en nuestras redes, ¿cómo era? Empezar el Día Oki. Empezar el Día Oki. Bueno, tengo muchas novedades para la semana que viene, algunos espectáculos que vamos a ver, que voy a ver y que les voy a traer siempre saludos de todos. Va a venir, ¿saben por qué, chicos? Hablábamos de Jerez Bosco, es el apellido, ¿no? Sí. De Delfina. Y yo me quedé medio ahí, medio calladita, porque la semana que viene, ¿saben quién va a venir el lunes? El exnovio de ella, chicos. Va a venir el ex. Y parece que viene recargado, Koshi, se viene recargado porque parece que algo no le terminó de cerrar de esta ruptura con él y de este nuevo noviazgo. A ver, ¿esto les gusta? Chicos, ¿qué quieren en el control? ¿Cuál quieren? ¿Tomate o cebolla? Todos, quieren todo. ¿Cebolla? ¿Tomate? Vamos a comer de todo. Bueno, a todos muchas gracias por estar siempre. Muy buen fin de semana, pásenlo bien. Y un besito para todos, nos vemos la semana que viene. Chau, chau, chau Titi, chau equipo, chau a todos. Hasta la semana próxima.